Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar después de un largo periodo de tiempo que no nos hemos visto. Para mí siempre constituye un verdadero privilegio y un honor realmente trabajar con mis forestales, como siempre les digo. Y quiero aprovechar de este espacio primero para saludarlos y desearles desde lo más profundo de mi corazón que les vaya muy bien en este nuevo ciclo académico, que todas las metas, que todas las aspiraciones que como seres humanos tenemos se puedan hacer una hermosa realidad, tanto en el plano familiar, personal, como en el plano académico. Yo generalmente soy un convencido de que si nos va bien prácticamente en el entorno, también es un potencial que nos sirve para podernos proyectar hacia el futuro, ¿no? Así que me siento muy congratulado, me siento muy feliz de volverlos a ver hace mucho tiempo. Y justamente voy a revisar primero la planificación de la asignatura que tengo para este día. Entonces, a mí siempre me gusta que los estudiantes conozcan cómo vamos a trabajar. Entonces, en este día voy a proceder a registrar la lista. Entonces, la política es siempre de que a mí me gusta que enciendan su cámara para poder registrar su asistencia. Y luego de eso, en esta primera clase del día de hoy, voy a hablar de hormonas. Ah, no, no voy a hablar de hormonas. Voy a hacer una conferencia de motivación. A mí me van a disculpar todos los que manejan el sistema de enseñanza-aprendizaje, pero para mí lo más importante en el proceso es trabajar con un grupo motivado. Yo en ese momento tranquilamente podría dar una clase, no sé, cualquier cosa de cultivo de tejidos para impresionarlos, para dejarlos realmente con el ojo cuadrado, como dicen. Pero realmente uno llega a un espacio en la vida en el que no está para impresionar, sino para inspirar. E inspirar confianza, inspirar seguridad, inspirar cariño, inspirar realmente que en definitiva podemos triunfar. Entonces, de esa perspectiva, esta primera clase voy a hacer una parte motivacional y quiero adelantarles que tengo preparado algo especial para ustedes, que lo he hecho con un especial cariño, con un especial afecto, considerando de que, fíjense, están en sexto ciclo y por lo tanto yo necesito tener un grupo motivado. A mí no me interesa, créanme sinceramente que a mí no me interesa mucho incidir en la formación profesional de ustedes. Hace un ratito nomás terminé una clase con los estudiantes de octavo ciclo y estábamos haciendo el encuadre y les decía que necesito para la siguiente clase que me consigan el TULSMA, que es el texto unificado de legislación ambiental secundaria. Y enseguida una señorita me dijo: ingeniero, ¿sabe de que ya hay la última versión del TULSMA, que salió en el año 2019? Y yo tenía la del 2018. Entonces, uno puede aprender hoy en día de manera autodidacta y las universidades otorgan títulos académicos, títulos profesionales, pero la vida otorga valores. Y a mí me interesa, créanmelo, créanmelo, a mí más me interesa incidir en la formación personal de ustedes que en la formación académica. En la formación académica uno puede aprender, ¿eh? Ahorita está todo en el internet. Si ustedes buscan AIA, ácido indolacético, ponen y salen los efectos, consecuencias, cuánto hay que poner en un medio de cultivo. Pero los valores solo se aprenden de lo que uno realmente va cosechando en la vida. Así es de que me van a perdonar, tal vez los que posiblemente no me conozcan, pero yo esta primera clase la voy a hacer de esa manera. La siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a hacerla en cambio ya un poquito igual. La segunda clase va a ser de encuadre también, pero más desde el punto de vista académico, para que ustedes conozcan exactamente cómo van a ser evaluados, cómo van a trabajar. Lo que sí, una recomendación, por favor, revisemos siempre la página web de la asignatura. Ya he subido toda la información, prácticamente en este fin de semana he subido toda la información, así que visiten la página de la asignatura, revisemos siempre los plazos que hay que entregar las tareas. Hay información ahí que les va a servir para poder leer, está el sílabo, está el documento guía, hay un documento adicional, así que todo se puede leer, ¿no? Todo se puede estudiar, todo se puede aprender, pero lamentablemente los valores son algo intrínseco en el ser humano. Y quiero incidir en ustedes en aquello. Yo recuerdo en alguna oportunidad, un docente nos decía en un curso, decía de que la mejor manera de los docentes de matarlos a los estudiantes es el primer día. Y en el primer día le dicen: a ver, ¿quién me dice cuál es la derivada de x al cuadrado? Y nadie sabe. Dice: pero si no saben eso, es 2x. Pero como los estudiantes en la primera clase, el profesor se puso en un pedestal, en un sitial, entonces le da miedo al estudiante incluso contestar una pregunta que le diga cuánto es 2 más 2.
Porque puedo hacer que para el nivel que tiene ese estudiante, ese profesor, 2 más 2 ya no sea 4, sea 3,5, sea 5. Hago una cuestión de esas, ¿no? Entonces, a mí no me interesa matar a mis estudiantes. A mí me interesa el primer día motivarlos de tal manera que puedan realmente responder a las expectativas. Me he preparado para ver si ojalá esté a la altura de lo que ustedes exigen. Incluso me he vestido así porque yo considero de que el respeto inicia desde el docente. Realmente yo no soy muy asiduo a pensar de que el hábito no hace al monje. Sí hace al monje. Y por eso realmente en esta primera clase vamos a trabajar de esa manera. Me voy a permitir entonces en este momento, por favor, registrar la lista y entonces voy a ir nombrando a cada uno de ustedes, por favor, para poder registrar. Y luego de eso entonces vamos a iniciar la clase, ¿no? Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, Aguirre Viviana. Presente, Ya. Inge. Hola, mi estimada Viviana, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Presente, Alvarado ingeniero. Yajaira. ¿Cómo está Yajaira? Qué gusto saludarla, bienvenida. Bravo Luis. Bravo Presente, Luis. ingeniero. Hola Luis, qué gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, Camacho gracias. Jordi. Camacho Jordi. Presente, ingeniero. Buenos Estimado días. Jordi, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Buenos Cartuche días, David. Inge, aquí Hola presente. David, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, Muy bien, bienvenido. gracias. Castillo Paola. Castillo Paola. Presente, Paola. ingeniero. Hola Paola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla, bienvenido. Celi Laura. Celi Laura. Celi Laura. Inge presente, buenos días. ¿Dónde está la? Ah, Laura, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Presente, ingeniero. Buenos Hola días. Patricia, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, Edgar? días. Buenos días, bienvenido. Presente. Cuenca Carmen. Gracias, igualmente. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días, bienvenida. Qué gusto Gracias. saludarla también. Cueva Joao. Cueva Presente, ingeniero. Joao. Buenos días. Cueva Joao. Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Eva. Cueva Presente, Eva. ingeniero. Buenos días. ¿Dónde está Presente. Cueva Eva? Ah, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, Eva. Bienvenida. ¿Cómo está? Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente. Hola Leslie, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Hola Talía, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto saludarla también. León Mayra. León Buenos Mayra. días, ingeniero, Hola ¿cómo está? Mayrita, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está Jonathan? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está Luis? días. Buenos días, bienvenido. Felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. ¿Eh? Robles Ana. ¿Cómo está Anita? Buenos días, Presente, bienvenida. Me da ingeniero. muchísimo gusto sin saludarla, bienvenida. Ingeniero. Romero Fabiola. Presente, Romero Fa ingeniero. Hola Buenos Fabiolita, qué días. gusto saludarla, bienvenida. Presente. Muchas gracias, igualmente. No sé si Joan está aquí, me pidió permiso, pero si no está, tranquila, no pasa nada. Creo que no está, ¿no es cierto? Troya Dani. Buenos Troya días, Dani. ingeniero presente. ¿Cómo está Dani? Bienvenido. No está Joana, ¿no? Me pidió permiso yo, no hay problema. La compañera. Muy bien. No saben la alegría inmensa que tengo de saludarlos. Y decirles de que están en sexto ciclo, ¿ah? ¿Qué nivel, ah? ¿Qué nivel? Sexto ciclo. Sí se han puesto a pensar ustedes que en el 2021 estarán entrando ya en el proceso de graduación o de titulación, como hoy se llama. Eso definitivamente es una motivación especial para poder trabajar de mejor manera en este ciclo académico. Quiero realmente aprovechar también de este espacio para agradecer. Yo creo que a mí me enseñaron en mi casa, ustedes saben que yo soy del campo y soy de Malacatos y de Calera, bien arriba, es una metrópolis, ¿no? Así que algún rato conocerán. A mí me enseñaron a agradecer, a ser grato en la vida. Y quiero empezar esta clase primero haciendo extensivo mi especial agradecimiento a Leslie como presidenta del curso. Me ha dado tanto gusto saber que la mujer forestal está realmente ganando espacio. Casi todos los cursos en los que estoy dando clase, son presidentas mujeres. Y da la casualidad de que tengo dos presidentas que se llaman Leslie. Y realmente quiero agradecerle públicamente a Leslie por la colaboración que me ha brindado.
Le he molestado hartísimo, le he jodido mucho. Yo soy muy molestoso porque para mí la planificación y el orden es fundamental. Así que muchísimas gracias, Lely, por las molestias que le he ocasionado y le voy a seguir ocasionando. Ella tiene la misión de firmar una actita, tanto del encuadre que la firmamos ella y yo, como también el acta de la socialización del sílabo que vamos a hacer en la próxima clase. Toda esa información ya está subida en el sistema. Así que mi especial agradecimiento a Lely, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Y les dije yo de que este va a ser un encuadre sui generis. Es la primera vez que yo hago un encuadre de esta naturaleza, porque yo les digo sinceramente, a mí me da muchísimo gusto ver cuando mis estudiantes tienen éxito. El éxito viene acompañado de tres elementos fundamentales que los vamos a ver más adelante. Y que si los estudiantes tienen éxito, tiene éxito la universidad. Y si la universidad es exitosa, se traduce a los docentes, y se traduce a los administrativos, se traduce a los trabajadores, se traduce a los estudiantes. Yo no concibo la idea de que el éxito se mide por el rendimiento académico. Es decir, si yo tengo 30 estudiantes y solo me aprueban 10, ese rendimiento académico es excelente. A mí me van a disculpar todos, pero yo no estoy de acuerdo. El éxito se marca por la felicidad que genera ese profesional en la vida ya cuando hace el hacer profesional de ingeniero e ingeniera forestal. Y les digo que este encuadre va a ser sui generis porque he preparado una presentación que es dedicada para ustedes y que definitivamente, posiblemente los va a retraer y los va a llevar y los va a transportar a algunos elementos de lo que vivieron, ¿no? Me van a disculpar los estudiantes que no fueron estudiantes míos del primer ciclo, les pido desde lo más profundo de mi corazón que me disculpen, pero no pude hacer algo por ellos porque no les di clase, pero eso no significa que sean importantes para mí. Para mí todos, absolutamente todos son importantes, a todos los estimo, a todos los considero, a todos los respeto en el más alto nivel. Y quiero realmente empezar, ahora si quieren pueden apagar sus cámaras sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y he seleccionado dos frases para poder conversar con ustedes que están íntimamente relacionadas con el crecimiento personal. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Por favor, me confirman. Sí, se ve. Quiero empezar con una frase de uno de los, diría yo, de los empresarios más exitosos que ha tenido la historia de la humanidad, ¿no? Y que justamente incluso su trabajo, su producto, todavía trasciende en nuestros días y que de alguna manera se viene a contraponer o a estar con lo que vivimos actualmente con esta pandemia. Es decir, nos cae como anillo al dedo esta frase que este señor dijo. Henry Ford es el creador de la marca Ford de los vehículos americanos y que circulan en el mundo entero. Él dijo esto, ¿verdad? Él dijo que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. ¡Qué profundidad que tiene esta frase! Fíjense, se ajusta justamente a lo que estamos viviendo en la pandemia. En este momento yo no tengo la posibilidad de poderlos controlar. Cada cual puede estar con su celular, puede estar mensajeando, puede estar chateando, puede estar en la sala, puede estar en la cocina. Pero acá realmente a mí me interesa estudiantes que se responsabilicen de su formación académica. Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. No tiene objeto tener calidad cuando uno lo están viendo. Henry Ford dice que calidad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Quiero realmente que en este curso hagamos de esta frase una filosofía de vida. Si es para mi asignatura, bendito sea el Señor. Y si es para todas, mucho mejor. Entonces, quería compartir con ustedes esto. Pero quiero compartir también con ustedes otra frase que a mí particularmente me encantó cuando la pude conocer y la preparé exclusivamente para que ustedes la puedan analizar. Y es justamente de un cantautor argentino, uno de los cantautores argentinos, creo yo, que más ha dado, qué sé yo, en la música, pero que lamentablemente tuvo una muerte trágica en el año 2011 en Guatemala. Murió producto de un atentado que le hicieron en el vehículo que él manejaba. Y él generalmente dice, y se concuerda mucho con lo que yo pienso, ¿verdad? Yo generalmente pienso que en las pequeñas cosas están las grandes cosas de la vida. Y él dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo importante. Por lo que no se ve es lo que sucede, lo que nosotros vemos. Y dice, por el amor que no se ve, naciste vos
y ahora yo te veo. Es argentino, por decir de vos, disculpen esa palabra, Facundo Cabral, ¿no? Fíjense, él manifiesta de que lo más importante, lo esencial en la vida, no es lo material, sino lo que es invisible a los ojos. Y entonces él manifiesta y él dice, por ejemplo, dice que hay mucha gente que no cree en aquello, cree solo en las evidencias, es decir, son pragmáticos. Es decir, dice, alguien dice, yo creo solo en lo que veo. Y dice que él alguna vez le dijo, las madres tienen un inmenso amor y que realmente lo irradian a lo que más aman, a lo que más quieren. Pero cuando tu madre se muera, así la apartas por todo lado, no vas a encontrar el amor. Porque el amor no se ve, el amor se manifiesta. Y él dice generalmente que en la vida todo lo que se nomencla existe. Es decir, que en el amor no se puede prescindir de las palabras. Si usted prácticamente a su papá, a su mamá, a su hermano, a lo que más ama en la vida, no le dice que lo ama, definitivamente él no se lo puede imaginar. El amor no puede prescindir de las palabras. Y por eso realmente quiero invitarlos a que veamos a continuación la presentación que les he hecho con un especial cariño, con una especial dedicación a ustedes, porque quiero realmente contar con estudiantes que se motiven, que realmente puedan encarar el presente proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Siempre por favor estaránme confirmando si están viendo la presentación, porque saben que estamos en esta tecnología, y les ruego por favor que siempre me estén dando el comprendido de que están viendo la presentación. Sí, ¿están viendo la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, lo más importante, lo esencial en la vida es lo invisible. Es lo invisible. Y he querido realmente preparar algo para ustedes, para que se motiven. Y he querido realmente hacerlo con un especial afecto, con un especial cariño, porque tuve la inmensa oportunidad de iniciar con ustedes clase por allá en el año 2018, por el mes de mayo más o menos, ¿no? Cuando ustedes iniciaban la formación académica en la carrera de Ingeniería Forestal y se constituía en la primera promoción de los que era en su momento del régimen 2003 y que ahora son del régimen 2019. Y quiero empezar manifestando lo siguiente. Se dice que todo en la vida entonces es circunstancial. Ustedes estuvieron en el 2018 en el primer ciclo y ahora ya están en sexto ciclo. Pero ¿por qué es circunstancial las cosas en la vida? Generalmente las cosas en la vida son circunstanciales porque llegan. Es decir, son tangibles, se presentan en un momento determinado, pero no son eternas. Es decir, no llegan para quedarse. Si las penas, si los sufrimientos, si las alegrías llegan, en un momento cambian. Porque generalmente luego sucede aquello. Es decir, se produce el acontecimiento y sucede. Y ese suceso puede ser desde el punto de vista semántico, puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser positivo si yo crezco como persona, como ser humano. Yo no dudo, obviamente, que ustedes hayan crecido como profesionales, en contenidos, en acervo científico, en acervo profesional, pero aspiro también a que hayan crecido como personas. Porque generalmente todo al final pasa. Es decir, incluso lo que yo dije hace un momentito, cuando empezamos la clase, ya es pasado, ya es circunstancial, ya es historia. Es decir, en la vida todo es circunstancial porque llega un momento en el cual llega, eso se materializa, sucede y pasa. Entonces, desde esa perspectiva, porque recordar es volver a amar y porque realmente recordar es volver a vivir, todo es circunstancial entonces en la vida. Ciclo académico 2018, agosto 2019, se llamaba año académico 2018-2019, régimen 2013. Y van a ver que yo tenía 27 estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. Y miren cómo todo es circunstancial, ¿no? Algunos de ellos ya no están con nosotros. Y posiblemente no estén con nosotros porque las circunstancias de la vida no les permitieron seguir. Posiblemente no porque no tuvieron capacidad, no porque no tuvieron, qué sé yo, la dedicación. Porque posiblemente otros aspectos de carácter circunstancial hicieron de que aquello no puedan continuar. Están con rojo los que ya no están con nosotros, ¿no? Fíjense, ustedes prácticamente son entonces producto de esa circunstancia. Son producto de ese hacer, son producto de esa perseverancia. Yo siempre digo que el que persevera alcanza. Y generalmente dicen que el éxito básicamente viene entonces acompañado. Miren, esta hojita de vida me la presentaron el viernes 18 de mayo del 2018. Hace dos años y un poquito más. Miren,
Están en sexto ciclo. Todo es circunstancial, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Yo sé que en este momento ustedes tienen muchos conocimientos ya, pero quiero también que paralelamente a esos conocimientos hayan crecido como personas, como seres humanos. Entonces, en la vida, el éxito viene acompañado de tres acciones fundamentales. Si ustedes prácticamente cumplen con estas tres acciones fundamentales, los veo graduados como ingenieras forestales, como ingenieros forestales, desempeñando los mejores sitiales en la profesión forestal, pero para eso primero tenemos que tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, definitivamente no nos podemos desenvolver en nuestra vida profesional. Y se dice que el conocimiento se lo adquiere los seres humanos de tres formas. A través de la parte cognoscitiva, es decir, a través de la parte del cerebro, de la mente, de las ideas. Ese es el primer conocimiento. Y que algunos le ponemos más o menos cabeza a aquello. La segunda forma como uno aprende es a través de la parte psicomotora, psicomotriz. Generalmente dice un gran motivador mexicano, dice que las mujeres básicamente aprenden más que los hombres porque las mujeres son auditivas y los hombres somos solo visuales. Es decir, las mujeres tienen la capacidad de incluso poder hacer más de dos cosas a la vez. A veces nosotros, si vamos manejando el control remoto, ya no podemos manejar otra cosa. Es decir, el conocimiento también se puede aprender por la parte psicomotora. Y el tercer conocimiento fundamental, que es por la parte afectiva. Si usted se logra conseguir al grupo meta donde va a trabajar de la parte afectiva, el conocimiento va a fluir. Segundo elemento fundamental, el esfuerzo. En este momento ustedes le van a decir, ingeniero, muchos trabajos nos mandan, muchos PDFs. Sí, esfuerzo. En este momento ustedes están viviendo las verdes, pero ya vendrán las maduras. Hay algunos pensadores que dicen que sin el esfuerzo no hay recompensa. Es decir, necesitamos esforzarnos para poder cumplir con las actividades. Es decir, si yo solo me quedo en el conocimiento, me quedo en el esfuerzo, pero no despliego actividades, generalmente no voy a poder conseguir el éxito. Entonces, el éxito de las personas, el éxito de los seres humanos, el éxito de los profesionales, viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, para que los estudiantes puedan tener el conocimiento, para que los estudiantes puedan tener el éxito académico, es de fundamental importancia transitar por tres elementos indispensables. Primero, la atención. La atención. Yo no soy nadie para motivar a nadie. Es decir, si yo realmente quiero, pongo atención. Si no quiero, no puedo. Y eso incluso hasta presencialmente. Peor ahora que estamos a distancia. Si yo puedo estar con mi celular, no sé, chateando, mensajeando, no pongo atención. Pero ojo, posiblemente no vayas a tener el mismo conocimiento de los otros, en cambio, que sí pusieron atención en el aula. Primer elemento fundamental que un estudiante debe hacer para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje importante, trascendente, significativo, la atención. Hoy en día, a mí de manera particular, me interesa el aprendizaje, no me interesa la enseñanza. A mí me interesa que el estudiante se empodere del conocimiento. Es decir, que el estudiante tiene la capacidad de poder asimilar el conocimiento. Antes del 2010, en octubre del 2010, se dictó la Ley de Educación Superior. Y antes de eso, todo se movía en función de la enseñanza. Los docentes vivíamos preocupados de enseñar y no nos interesábamos de que aprendan. Hoy en día, vamos a ver cuando expliquemos en la otra clase el sílabo, de que realmente condición sine qua non para la atención es el aprendizaje. Segundo elemento fundamental, la motivación. Si no hay motivación, chicos, no hay nada. Yo recuerdo que un profesor nos decía que el primer día de clases llega el docente y lo va matando. Lo va impresionando al estudiante. Le va poniendo una presentación que bestia que ni él entiende posiblemente, pero quiere hacerse el importante. Lo va matando motivacionalmente. Y me acuerdo que nos decía este profesor, a ver, les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes son los grandes maestros que son los que asesinan a los estudiantes en la universidad. A ver, les voy a pedir una pregunta. A ver, ¿Suecia capital de qué países? Pero les pregunto a ustedes. Yo no supe, ¿verdad? No supe, así que tranquilos. ¿Suecia capital de qué países? ¿Sabe alguien? De Estocolmo. Yo tampoco supe. De Estocolmo. Pero si yo el primer día, en vez de inspirarlos a los estudiantes, los voy impresionando, definitivamente estoy matando la motivación. La motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano, que está dentro de cada ser. Y a mí no me interesa que se motiven los 21. Me interesa que se motive uno.
pero que ese uno se convierte en un efecto multiplicador con los demás, en su familia, en su grupo social, en su conglomerado, y que él a su vez comience a transmitir lo que viene aquí a continuación, las emociones. Nunca dejémonos, chicos, de emocionarnos. La gente a veces quiere emocionarse solo de las cuestiones grandes. Quiere emocionarse cuando compra un carro, cuando compra una casa. Hay cosas realmente invisibles, como dijo Facundo Cabral, por las que hay que emocionarse. ¿Por qué realmente los filósofos? ¿Por qué los filósofos son genios? Los filósofos son genios porque son geniales. ¿Y qué quiere decir genial? Genial quiere decir que yo no he perdido la capacidad de asombro, la capacidad de emocionarme. Por eso dice que los niños se parecen mucho a los filósofos, porque realmente un niño pregunta muchas cosas. Dice, ¿y por qué esta flor amarilla? ¿Y por qué la mariposa tiene las alas de esta forma? ¿Y por qué cuando sube una grada, qué sé yo, se regresa y se la vuelve a subir? Porque no ha perdido la capacidad de emocionarse. Es de fundamental importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el estudiante nunca pierda la capacidad de emocionarse. Y emocionarse con cosas pequeñas, con cosas invisibles, con un gesto. Antes llegó un compañero y saludó a toditos. O sea, hay cosas en las cuales uno se puede emocionar. Esto es de fundamental importancia. Y lógicamente, si hacen aquello, si tienen atención, si tienen motivación, y si tienen emoción, que para mí es lo más importante, se hace efectiva esta frase de Juan Montalvo, que a mí particularmente me encanta. Yo la tengo aquí pegada cerquita de mí y dice, solo el que trabaja puede sentir la satisfacción del descanso. Yo le quiero cambiar a la frase y le quiero poner, solo el que estudia puede sentir la satisfacción del descanso. Después, cuando uno llega a ser profesional y los que se quedaron por falta de ese sacrificio, por esa falta de constancia, dice, pero ¿por qué Jordi es ingeniero forestal? ¿Yo por qué me quedé? Pues él trabajó y ahora está sintiendo la satisfacción del descanso. Ahorita ustedes están en las verdes, pero algún día va a llegar a las maduras. Y realmente aquello, mira, se evidenció, y todo es circunstancial, se evidenció en ese tiempo, ¿ah? Se evidenció realmente en el tiempo en el cual los fueron estudiantes de primer ciclo y ahora están en sexto ciclo. Es decir, lo más importante en la vida para poder tener el éxito deseado es tener conocimiento, esfuerzo y actividades. El éxito viene acompañado de esos tres elementos fundamentales. Y este grupo realmente de estudiantes maravillosos que he tenido la posibilidad de moldearlos, de poderlos realmente trabajar, me hace sentir orgulloso. Créanme lo que Facundo Cabral dice, de que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Y ese desocupado, cuando lleva el pan a su casa, es un pan que está manchado, que está dañado. Yo amo mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo. A mí me encanta hablar, ¿verdad? Así como el arquitecto, el ingeniero civil se siente feliz con su obra, con su edificio. Para mí, mi mejor obra son ustedes, porque tengo la posibilidad de moldear seres humanos, de moldear, de esculpir realmente seres humanos para que en el futuro realmente puedan tener éxito. Y si tienen éxito, ustedes tienen éxito en la universidad. Y si la universidad tiene éxito, se ve realmente reflejado en los docentes, en los estudiantes y en los administrativos. Esto lo había preparado para ustedes y quiero pasar a la segunda parte para complementar la parte de la motivación. Porque para mí realmente lo más importante, me van por favor confirmando si me van observando bien, porque... Sí se ve, ingeniero. ¿Sí se ve bien? Sí, ingeniero, pero... Ingeniero, se ve. ¿Cuáles serán los tres elementos que debería dominar un estudiante para poder tener un aprendizaje significativo? Primero, ¿cuál era? Atención. Atención, dos. Motivación. Atención, motivación. Emoción. Ya, vamos a repetir. Primero era la atención, ¿no es cierto? Atención. Segundo, motivación. La motivación. Y tercero, la emoción. La emoción. Nunca perdamos la capacidad de emocionarnos. Fíjense, ustedes son millonarios, ¿verdad? Porque son jóvenes, tienen salud, lo que nosotros posiblemente envidiamos de ustedes. Pero a veces uno no se emociona. Y peor, no se motiva. Vamos a ver realmente esta parte motivacional que para mí es de fundamental importancia. Fíjense que hoy en día hablamos que hay una crisis de valores. Fíjense, generalmente los antivalores ahorita se están convirtiendo en valores. Y los valores que anteriormente eran norma de comportamiento de los seres humanos, ahora son antivalores. Ser honrado es un antivalor. Pero en cambio, ser, qué sé yo, corrupto es un valor. Miren que nos hemos dado cuenta que en este tiempo que se están haciendo las listas para asambleístas, la mayor parte de ellos con problemas con la justicia. Porque, ¿qué? Quieren tener el éxito realmente muy rápido. A los 28 años lo quieren tener absolutamente todo.
Y el año pasado, en el ciclo anterior, un estudiante me dio una lección de vida con una frase maravillosa que puso y le dije, mire, sabe que la voy a usar su frase para motivarlos a mis estudiantes. Yo siempre había dicho que el éxito es tiro a tiro, poco a poco. Y ella puso una frase que decía, el éxito no sube por ascensor, el éxito sube por las gradas. Pero lamentablemente las universidades no otorgan títulos de valores. Las universidades otorgan títulos académicos, títulos profesionales. Los valores radica en la persona, radica en la familia. Y de ahí la importancia entonces para mí de que mis estudiantes tengan valores de solidaridad, de honradez, de estar pendiente de lo que el otro le está faltando. Posiblemente yo estuve leyendo la hojita que muchísimas gracias me envió Leslie del nivel de comunicación y veo que casi la mayor parte tienen comunicación inestable, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que posiblemente pueda ser que en alguna exposición no pueda hacerlo, no hay problema, le coge la mano el otro. Porque ese es el valor importante que vamos a generar en nosotros, que tiene que ser realmente la solidaridad. Pero lamentablemente estamos en una crisis de valores. ¿Cuáles son esos valores que realmente nos forman? El primer valor es la confianza. Pero lamentablemente el antivalor es ser confianzudo. Si a usted una persona le otorga realmente la posibilidad de brindarle la confianza y de confiarle algún secreto, ha de ser porque ha visto en él alguna cualidad. Algún don. Se dice claramente que el don es el regalo que pueden otorgar los dioses. Sin embargo, esa persona a la vuelta de la esquina se volvió confianzuda y le reveló todo el secreto. No estuvo realmente dentro de los valores como persona, como ser humano. El segundo elemento fundamental que uno debe tratar de cultivar es la lealtad. Lealtad al trabajo, lealtad al amigo, lealtad a la familia. Da la casualidad que en la mayor parte de las instituciones, generalmente la gente es totalmente desleal o es leal solo cuando está el jefe presente. Lo ponen de director y es súper leal con el que lo puso. Lo cambian, automáticamente se vuelve desleal con la institución. Yo quiero profesionales, ingenieros e ingenieras forestales que vayan a trabajar en las diferentes organizaciones públicas o privadas, pero que sobre todo sean leales. Ayer me daba tanto gusto escuchar a las 12, había un panel foro en una radio acá de Loja, y hablaron dos ingenieros forestales jovencitos, ¿verdad?, que se graduaron conmigo. Y me daba tanto gusto escucharlos, la lealtad que tenía uno trabajaba para el Ministerio del Ambiente y el otro que trabajaba para Senagua. Pero ¿cómo se expresaban de esa institución? Nosotros realmente somos todo lo contrario. Somos leales solo cuando nos conviene, solo cuando recibimos algún beneficio, cuando recibimos generalmente algún afecto. Y el otro es el compromiso. Particularmente si uno no se compromete, no llega absolutamente a nada. A mí me encanta un término que va de la mano del empoderamiento. Y me encanta esa palabra porque tiene realmente en su sintaxis la palabra poder. Es decir, la capacidad que yo tengo de comprometerme con algo. Hay mucha gente que dice, yo apenas estudio en la Universidad Nacional de Loja, en la NASA, dice, apenas estudio ingeniería forestal. Oye, hay mucha gente que está realmente esperando que tú te vayas para poder ingresar. O tratando de coger un cupo desde hace 3 años, pero no te comprometes. Es decir, nos comprometemos solo cuando nos conviene. Es de fundamental importancia tener hoy en día profesionales comprometidos. Pero ¿cómo se han ido perdiendo los valores? Yo decía lo que posiblemente en la década de los 40 eran valores, ahora son antivalores, ¿verdad? Y van a verlos. Por ejemplo, hablar en clase era realmente una de las cosas que se ceñían estrictamente a la disciplina. Masticar chicle, hoy en día se ve, es normal, qué sé yo, en una mesa directiva, una cuestión de esas. Juegos bruscos, ahora le llaman bullying, le llaman. Y el bullying no solo de carácter físico, sino también el bullying desde el punto de vista de la palabra. Con la palabra usted puede herir o puede revivir. Con la palabra usted realmente puede decir cosas hermosas, pero puede destruir a una persona. Un amigo me mandaba un mensaje un día que decía que la boca habla de la grandeza o de la abundancia del corazón. Si no tenemos que decir cosas buenas, es mejor quedarnos callados, ¿verdad? Eso es bullying también, ¿verdad? Correr en los pasillos, vestimenta inapropiada. Yo me vestí hoy el día así como me ven por ustedes, porque quiero estar al nivel de ustedes. Yo sí soy un convencido de que definitivamente a usted lo tratan como se viste. Yo no comulgo aquella idea que dicen que el hábito hace al monje. No, es importante realmente incluso para estar al nivel de lo que ustedes dicen. Pero miren cuáles son los problemas de ahora, ¿no? Problemas de ahora que de alguna manera hoy son valores. Esos que eran antivalores ahora se convierten en valores. Y la gente dice, oye, si no estás en drogas no estás en nada, hermano. Si no estás en alcohol no estás en nada, hermano. Si no haces, o sea, en definitiva, este tipo de actividades realmente cambiaron nuestros valores. ¿Qué sucedió? Nuestra sociedad cambió.
Los valores cambiaron, nos modificaron, nos cambiaron el chip. Fíjense que en este momento el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador está empeñado en hacer una campaña que se llama comunicación efectiva. Es decir, para que usemos menos el celular y hablemos más. En la mesa ya no hablamos. Los valores se han ido cambiando. Prácticamente todos vivimos pendientes del celular. Y lógicamente, como vivimos pendientes del celular, a veces ni siquiera tenemos tiempo de poder conversar, de poder hablar. Nos hemos vuelto monosílabos. Entonces, fíjense, desde esa perspectiva, ese tipo de gente se olvidó de que es persona, de que es ser humano. ¿Por qué realmente esta crisis de valores? Porque los seres humanos se olvidaron que son hombres, que son mujeres. Y luego está el estar. Yo soy director, soy ministro, soy presidente. Y por último está el tener. Pero generalmente hay personas que definitivamente se olvidan del hecho de ser personas, de ser seres humanos. Y realmente para ellos lo que prima es lo que tienen. Por eso es realmente que en la vida hay gente que le gusta presumir lo que tiene, pero no le gusta contar lo que ha hecho en la vida, pero desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista motivacional. Y son aquellos que manejan, en cambio, la pirámide del crecimiento desde esta perspectiva. Es decir, para ellos lo más importante es el tener, luego está el estar y luego el ser. Definitivamente, créanmelo, con desde lo más profundo de mi corazón les digo que ese tipo de seres humanos no quiero conocerlos. No quiero que me los presenten. No quiero que sean ingenieros e ingenieras forestales. Y son generalmente a ver los que son sábelo todos, enciclopedias, pero generalmente nada de humanos. Nada de seres humanos, nada de personas. Para ellos realmente el tener, el estar es lo más importante. El ser es insignificante. Y es la razón por la cual cuando llegan a verlo en su oficina, en primer lugar uno llega a pedir un favor, 8 de la mañana, y él llega a las 10. Y uno le dice a la secretaria, disculpe, ¿a qué hora llega el jefe? Dice, llega a las 10. Y a las 10 llega, pasa por medio de todo sin saludar, la llama a la secretaria, se encierra y le dice, ¿quién es esa gente que está afuera? Dice, están queriendo hablar con usted. Dígales que no voy a atender porque me voy a una reunión. Y se va por el desván, se va por la puerta de atrás. Porque se olvidó ser humano. Pero en la vida todo cambia, ¿verdad? Dicen que la palma, mientras más alta llega, el coco realmente sufre más al caerse. Es decir, mientras más alto usted llegue, generalmente el golpe va a ser mayor. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son el resultado de nuestros valores? Yo le decía antes a ustedes de que nosotros somos el producto de nuestros valores internos. La motivación realmente viene de dos cualidades fundamentales, de elementos internos y de elementos externos. Los elementos internos tienen que ver con los pensamientos, con los motivos que yo tengo. Yo tengo una meta puesta, quiero ser ingeniero e ingeniera forestal y la tengo la meta puesta ahí, independientemente de lo que pase. Yo quiero ser ingeniero forestal. Y eso que pienso se manifiesta externamente en la conducta y en las acciones que yo muestro. Pero lamentablemente hay mucha gente que se deja influenciar de los medios externos. Y solo nos motivamos el viernes, nos motivamos cuando nos pagan, nos motivamos cuando nos invitan a una fiesta, pero no activamos nuestros pensamientos, nuestros motivos internos. De ahí la importancia de cultivar valores en todo nuestro vivir, en todo nuestro existir. Fíjense, hoy en día, definitivamente la sociedad está totalmente convulsionada, porque se han perdido los valores. Lamentablemente las universidades no forman o no otorgan títulos de valores, otorgan títulos profesionales. Y es la razón por la cual, si nosotros realmente no tenemos bien fundamentados nuestros valores y no tenemos una actitud positiva, generalmente el pez grande se come al pez chico. ¿Qué nos ha demostrado esta pandemia? Que hemos tenido fortalezas internas, pero que también se ha demostrado que la gente individualista se está queriendo comer al pez chico. Miren los países desarrollados cómo han hecho dinero. Muchas personas, muchos inversionistas han hecho dinero en esta pandemia. Necesitamos unirnos, tener una actitud positiva, trabajar en equipo. Ya les voy a indicar cuáles son los grupos en los que vamos a trabajar. Hoy en día es de fundamental importancia tener la capacidad para poder trabajar con una actitud positiva en un equipo de trabajo. ¿Y cuál es la primera condición sine qua non para trabajar en un equipo de trabajo? La tolerancia, el respeto por el criterio de los demás. Eso vamos a practicar en mi asignatura, en mi aula. ¿Por qué? Porque en el mundo existen 4 tipos de personas que realmente a veces uno se confía en todo el mundo, en alguien, en alguno, en nadie, que no hacen absolutamente nada. La única manera, la única solución de poder trabajar en equipo es cuando yo me responsabilizo de mis propias acciones. En el momento que yo quiero que todo me den haciendo, voy a vivir colgado del grupo, voy a vivir realmente de manera nodriza al grupo
Y cuando me toque actuar en la vida profesional de forma individual o de forma colectiva, definitivamente como no me responsabilicé, pensé que lo iba a hacer todo el mundo, alguno, alguien o ninguno, definitivamente no voy a poder tener éxito. Es de fundamental importancia que cada cual adquiera sus responsabilidades y hagamos efectiva lo que dijo Henry Ford, de que calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Aunque no nos guste, así se mueve el mundo hoy en día. Necesitamos ingenieros forestales que estén altamente capacitados para poderse insertar en el entorno. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado. Hoy todo es en directo, todo es en tiempo real. El entorno cambió. Yo, por ejemplo, soy un profesional que vengo o que soy un migrante de la tecnología. Ustedes son nativos de la tecnología. A mí me ha costado mucho adaptarme a ese entorno, a una institucionalidad que cada vez es cambiante, pero que existe una crisis de líderes. El líder que esté en la capacidad de poderse ofrecer por los demás. Es decir, yo no quiero que sean líderes manipuladores, sino que líderes realmente que estén en la capacidad de poder seguir a los demás y que en función del ejemplo los demás no puedan seguir. Pero para eso es de fundamental importancia tener un buen posicionamiento como persona, como ser humano, como profesional. Yo me debo a la Universidad Nacional de Loja, me debo a la carrera de Ingeniería Forestal y por ella voy a luchar. Por ella tengo un posicionamiento. No soy pobrecito por estudiar en una universidad estatal. Yo tengo mi autoestima bien ganada porque tengo un posicionamiento totalmente direccionado para poder tener el éxito. Y el entorno es así, es muy cambiante. Yo siempre digo de que el entorno está cambiando permanentemente. Pero los actores somos los mismos. La globalización nos invade. Yo, por ejemplo, en este tiempo de prepararme, he tenido que matricularme en muchos cursos de carácter global, verán. Hoy prácticamente hay una mundialización, pero hay también un rombo de la competitividad. En mi tiempo, todo el mundo nos formábamos ingenieros e ingenieras forestales para ser empleados públicos y para vivir prácticamente vegetando en una institución pública. Hoy en día, generalmente necesitamos profesionales que estén en la capacidad de poder competir y competir con armas lícitas, con armas lícitas. ¿Y cuál es el arma lícita? El conocimiento, el esfuerzo y las actividades, con equidad. Equidad no entendida como igualdad, sino equidad entendida como a cada quien darle lo que le corresponde en función de sus merecimientos. Explico. Si, por ejemplo, no sé, imagínense ustedes que tienen una pared delante de ustedes y existe un niño, existe una persona que mide 1.80, 1.90 y al otro lado se está proyectando una película y solo ven los que más altos. Eso no es equidad. Equidad sería ponerle un banquito a los más pequeños para que puedan observar al otro lado. Eso es equidad. Lamentablemente la gente confunde la equidad con la igualdad. Y hoy nos piden rentabilidad. Apenas ingresamos a una institución y nos piden trabajar por objetivos. Nos piden que demos sostenibilidad. Es decir, ya no es como antes que uno iba a calentar un asiento. Hoy en día necesitamos nuevas institucionalidades. Hay nuevas reglas del juego. Por lo tanto, los actores, ¿quiénes son los actores? Nosotros, los jugadores, los ingenieros, las ingenieras forestales, los agrónomos, los biólogos, los ambientales. Necesitamos nuevas actitudes. No necesitamos actitud conformista. Esa actitud de decir, bueno, ojalá pues me gradúe. Ojalá avance a hacer el proyecto. No. Primero tengo que confiar en mí. Dicen que la primera condición fundamental también para poder crecer personal y actitudinalmente es creer en mí. Ah, ojo, pero no ser creído. Totalmente diferente, ¿verdad? No ser creído, sino creer en mí. Y si yo creo en mí, puedo ser una gran persona, un gran ser humano. A mí me interesa que ustedes sean grandes personas, que sean grandes seres humanos. Secundario, que sean buenos profesionales, ¿sí? Que sean buenos profesionales. Pero a mí me interesa superlativamente que sean extraordinarias personas, buenas personas, buenos seres humanos, humildes, ojo, pero tampoco que sean humillados. No hay que confundir aquello. Una cosa es ser humilde y ser altivo, y otra cosa es ser humillado por la condición de género, por la condición social, por la condición económica, por la condición religiosa, por la condición étnica. No se trata de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, los docentes, tener la responsabilidad de formar talentos humanos propositivos. Para mí ustedes son talentos, ¿sabes? Para mí ustedes son profesionales en formación, son cuasi ingenieros forestales. Yo siempre les digo así. Pero tienen que ser propositivos. No quiero que sean críticos destructivos. Yo me acuerdo que un profesor una vez en una maestría nos decía que con la protesta, la propuesta.
Es decir, no solo ser crítico, autocrítico, sino también ser propositivo. Eso necesitan hoy en día, porque lamentablemente las universidades forman este tipo de profesionales. Cuatro tipos de profesionales que forman las universidades. No forman en valores las universidades, lamentablemente. El primer tipo es un tipo peligrosísimo. Es aquel que no sabe ni cómo entrar a una institución. Entró por una palanca porque él es inconscientemente incompetente. Es aquel tipo que no merece el trabajo. Pero el segundo es peligrosísimo. Es, en cambio, aquel que es conscientemente y es incompetente. Es decir, él, aparte de ser, qué sé yo, mal profesional, es una mala persona. Es un mal ser humano. ¿Qué le está queriendo poner la cascarita a usted para que caiga en cualquier momento? Y en cambio, el otro, que somos la mayoría. Que somos la mayoría, conscientemente competentes. Es decir, que hacemos todo lo contrario a lo que dijo Henry Ford. Nosotros solo hacemos las cosas bien cuando nos están viendo. Como el ingeniero no me está viendo, estoy chateando, ¿va? Como el ingeniero no estoy viendo, puedo estar en la cama, puedo estar en la sala, puedo estar en el comedor. No importa, ¿no? Para mí no me importa. Pero esa es la mayor cantidad de profesionales que forman las universidades, conscientemente competentes. Yo hago porque me ve mi jefe. Yo llego pronto porque me ve, qué sé yo, el inspector. Entonces, definitivamente, las instituciones están plagadas de este tipo de profesionales, los terceros, conscientemente competentes. Es decir, ellos hacen las cosas por obligación, no por convicción. Yo quisiera que algún día ustedes hagan las cosas por convicción, porque les gusta, porque aman el trabajo, ¿no? Es decir, que apuntemos al cuarto tipo, inconscientemente competentes. Se dice generalmente de que uno de los maestros que llegó a ser inconscientemente competente fue Sócrates. Y cuando él dijo generalmente esa célebre frase, yo solo sé que nada sé, un tipo totalmente humilde, totalmente sencillo, y que realmente no cabía en su cuerpo con todo lo que conocía, y era mucho más humilde. Y se fue a preguntar a sus maestros y les dijo, oiga, ¿será que yo conozco? Porque ya me viene inquietando un poco, a que la gente me dice que yo sé, pero yo no me la creo que sea, no se la crea. No se la crea. Por favor, chicos, no se crean que ustedes saben, como tampoco se creen que no saben. No se la crean, no se la crean. Si alguien le dice, oye, qué bestia, tú eres excelente, eras extraordinario. Ese tipo que le está diciendo posiblemente sea el más egoísta de todos, sea el más hipócrita de todos. Porque por atrás le puede decir, tú no, ese tipo que está ahí no sabe absolutamente nada. Es un pobre mediocre, no se la crea. Pero tampoco se la crea cuando le dice, oye, tú eres, qué sé yo, súper incompetente, no sirves. Usted diga, yo sé. Yo sé, yo conozco. Usted créaselo primero. Si usted no se lo cree, pues nadie le va a creer. Si usted dice, oye, ¿sabes qué? Chuta, yo no llego, hermano, a terminar la carrera. ¿Cómo está tan complicado? En este semestre tenemos la sometría. Imagínate, si es que es complicadísimo. Oye, Víctor Hugo, eras aprobado, hombre, eso. Y siendo de Calera, de Malacatz, un migrante de la tecnología, no sabía lo que ustedes tienen ahora, herramientas informáticas, y fue hasta profesor de la asignatura, y él aprendió a... No van a poder aprender ustedes. Pero si ustedes realmente se dan por vencidos antes de llegar a la guerra, definitivamente ya están perdidos. Pero tampoco ser generales después de la guerra. Es decir, creérsela que son lo máximo, que son la divina papaya, que son la última Coca-Cola del desierto. No. Créamelo que uno nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. Yo todo el mundo aprendo de mis estudiantes. Yo creo que lo que he aprendido más hoy en mi vida es de mis estudiantes. Recuerdo que en el siglo anterior un estudiante me dio una lección de vida en legislación ambiental. ¡Extraordinario! Y lo pongo de ejemplo ahora, eso que él dijo, lo pongo de ejemplo en mi asignatura. Porque uno nunca deja de aprender. Sócrates nunca dejaba de aprender. Es decir, era inconscientemente competente. Yo no quiero enciclopedias. No quiero eruditos que redacten, que reciten la materia. Yo quiero personas humildes, sencillas, buenos seres humanos. Ah, pero ojo, no que sean humillados, sino que cada cual en función de sus principios, en función de lo que es, realmente se la cree. Dice, oye, yo sé que soy capaz de hacer eso. Pues yo voy a probar el sexto ciclo, me veo en séptimo y próximamente ya estoy en el 2021 preparándome para mi proceso de graduación. Así me veo. Y me veo dentro de un tiempo haciendo un posgrado, una maestría, un doctorado y un postdoctorado. Así me veo. Pero si usted dice, oye, chita, no, yo no me veo, hermano, tal vez, pues yo ojalá avance. Oye, si usted se ve así, definitivamente no va a avanzar. Yo quisiera tener en mis estudiantes que logremos apuntarle a ese cuarto tipo inconscientemente competente. Es decir, que trabajen por convicción, no por obligación. Es que el ingeniero nos mandó a leer, chita, voy a leer porque es obligación, hermano, y tengo que hacer. No. Tiene que ser por convicción, porque me gusta. No digo que Facundo Cabral dice que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Y el pan que lleva a su mesa es un pan manchado, un pan sucio.
No hay cosa más importante que hacer lo que a uno ama, lo que a uno le gusta. Yo le digo sinceramente, a mí me encanta hablar, ¿verdad? A mí me encanta hablar y créame que le doy gracias al Creador de haberme permitido realmente ser docente de ustedes, de ser docente en la universidad y poder contribuir a la formación académica. Yo generalmente antes de la pandemia me iba todos los martes a ver a mi mamá, no la vi desde hace 6 meses, que la vi hace un tiempito, y yo todos los días converso con ella, 6:45, es como mi novia que me está esperando ahí para conversar, y siempre me dice, no te olvides que tienes trabajo por tus estudiantes, no te olvides que en esta pandemia hay mucha gente que no tiene trabajo, y tú tienes trabajito. Yo, ¿cómo no voy a ser agradecido de ustedes? Porque gracias a ustedes tengo trabajo. Por lo tanto, entonces, ¿qué profesional quisiera ser usted? Fíjense, hay mucha gente que quiere apuntar a ser erudito, a ser un sabio, que es diferente a ser un filósofo. Los filósofos entienden la vida. Los filósofos son geniales porque realmente hacen las cosas de manera extraordinaria. Yo quiero que ustedes sean, primero, personas que sean extraordinariamente humildes, sencillas, que manejen el perfil más bajo que puede haber. Si le dicen, oye, tú eres súper bueno, no se la crea. No se la crea, maneje el perfil más bajo, el más bajo que pueda existir, si es bajo cero mejor, porque usted realmente no les está dando pábulo para que las demás personas lo critiquen y lo humillen. Usted haga todo en voz bajita, es decir, tratemos de apuntarle al cuarto tipo de profesional. Lógicamente, hoy en día la cosa está complicada, ¿no? Hoy yo diría que inicia una nueva etapa en las vidas de ustedes. Para mí es un placer y un privilegio trabajar con ustedes, y uno hay que hacer como si fuera el último día de la vida. Uno, al menos cuando ya está a esta edad, como en mi caso, viejo, uno piensa que puede ser el último día de la vida, pero igual nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de imaginarnos. Cuando uno ve la imagen aquello, uno dice, oye, la garza se lo está comiendo al sapo, el sapo está comiendo, no se está dejando comer de la garza, y nos pasa eso en la vida cotidiana. Uno dice, oye, yo no puedo hacer aquello. Chuta, hombre, tienes manos, tienes cerebro, tienes corazón, tienes emociones. Nosotros mandaron una tarea ahora en estos cursos que hemos dado, que para mí es muy difícil los cursos, porque ustedes saben que son cuestiones informáticas que yo manejo muy poco. Yo ya soy de los que escribo a chulla y dedo y con sangre, ¿verdad? Y nos mandaron una tarea la semana anterior y yo no sabía. Puse en el internet y estaba todo ahí. Habían como 100 opciones de cómo hacer. Lo puse en práctica y presenté la tarea. Sin saber leer ni escribir. Ustedes tienen la tecnología. Ustedes realmente nacieron con la tecnología. Realmente nunca, nunca me digan que no. Nunca se rindan jamás, por favor. Y quiero hacer esta reflexión final porque hoy en día, con esto de que las universidades han tenido que trabajar en la pandemia, hay un sacerdote colombiano que él dice que las universidades, mientras tenemos materias, ¿cuántas materias tienen ustedes a propósito en este ciclo? ¿Cuántas materias tienen? ¿Pero están ahí o ya se me fueron? Tenemos 6, ingeniero. 6 materias. Y aparte el inglés. Ajá. Ya, a 7 materias. Ahora, no, pónganse a pensar ustedes cuántas materias han aprobado hasta aquí. Pongámosle que ha sido promedio 7. Ustedes han aprobado hasta aquí 35, 40 materias han aprobado. Dice este sacerdote de que lo más importante para las universidades, y cuando hablo de las universidades, me estoy refiriendo a su producto curricular, que son ustedes, que lo más importante en la vida es tratar de que todo ese conocimiento que hemos adquirido en las disciplinas, en las asignaturas, las pongamos al servicio de la comunidad para solucionar sus problemas. La comunidad afuera tiene problemas, oiga, tiene dificultades. Yo por eso nunca me puedo dar de gracias a Dios de tener trabajito, ¿verdad? Fíjense, hace que estoy en vacaciones, este periodito de vacaciones, me fui a ver a mi mamá a los 6 meses y me di una vueltita por Calera, donde yo soy. Oiga, y qué pena de ver la cantidad de la gente que no tiene trabajo. Y la sociedad afuera tiene problemas. Y nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales tenemos que hacer aquello, ¿verdad? Yo no puedo llegar a una comunidad y decir, señores, aquí no me topan un árbol. Cuidado, cuidado. Aquí no me topan un árbol. Oye, ¿y de qué vivimos? Yo tengo un hijo que está estudiando ingeniería forestal y necesito mandarle la manutención para que estudie. Necesito comprarle internet, necesito comprarle la computadora. La obligación que tenemos como profesionales forestales, ingenieros e ingenieras forestales, es poner en juego todo el conocimiento adquirido en la universidad para contribuir a solucionar los problemas. ¿El éxito venía acompañado de qué nomás? ¿De qué nomás? A ver, vamos a ver. ¿De qué venía acompañado el éxito? No me digan que no saben de qué viene acompañado el éxito. De sacrificio. De conocimiento, esfuerzo y esfuerzo. A ver, repetimos, ¿de qué viene acompañado el éxito? Conocimiento. El conocimiento del esfuerzo y de las actividades. Excelente.
Si ustedes quieren tener éxito en la vida, oiga, el éxito no viene solo, ¿verdad? Lamentablemente, el éxito no viene solo. Si uno se sienta a esperar que le caiga del cielo todo, si no, pónganse a pensar cuando entramos a la escuela, ¿no? Yo era súper deshábil, dice mi mamá, que yo era súper deshábil para hacer palitos. Dice que todo el tiempo los hice torcidos y hasta ahora tengo letra torcida, ¿no? Ahora me explico aquello, ¿no? Y después vinieron a hacer bolitas. Y después cuando ya las tablas, y después la suma, la oye, qué complicado, ¿ah? Y cuando uno creía que había aprendido todo, hasta la raíz cuadrada, qué complicado eso, los quebrados, derivadas, integrales. Ahora viene la geometría. Y ahora viene, qué sé yo, no sé, legislación ambiental. Viene proyectos de investigación. El éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividad. El éxito no viene solo. El que realmente quiere sentarse a esperar que le llegue el éxito, oiga, sentaditos ahí, sentaditos, se van a hacer viejos y el éxito no les va a llegar. Lógicamente, si no, qué sé yo, distorsionan los caminos, ¿no? Como hay mucha gente que ahorita lo está haciendo. Miren el caso de este señor que, qué sé yo, a los 28 años tenía absolutamente como más de 10 empresas. Imposible, imposible. Pero uno no se siente satisfecho de esa manera. No hay cosa más hermosa que el éxito, conseguirlo con el conocimiento, con el esfuerzo y con las actividades. De manera que algún día cuando, qué sé yo, lleguen a ser ingenieros e ingenieras forestales, decir, oye, yo este título lo he sudado, ¿eh? Lo he sudado fuerte, ¿eh? No sabes cuántas horas me he tenido que desvelar, qué sé yo, por hacer trabajos, por presentar tareas. Este título me lo merezco. Así que el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. ¿Cómo estamos, ah? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, ingeniero. ¿Estás muy cansado? Bien. No, muy bonito. Muy bien. Vamos a pasar motivados. Ahora. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora ya una partecita un poquito más académica ya. Y vamos a pasar entonces ahora a ver cómo hay que presentar los trabajos, ¿no? Entonces voy a poner aquí una presentación para ver entonces cómo tenemos que presentar los trabajos. Vamos a ver entonces. No sé, ¿me confirman si pueden? Sí, porque a mí a ratos se me daña la configuración. Por favor, les pido que si están observando, me lo digan, por favor. Confírmeme. Sí, se ve. Muy sí, bien. Ahí se ve. Voy a explicar cómo hay que presentar las tareas. No para mi materia, para la vida profesional. Fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta a lo largo de esta pandemia, nos ha demostrado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ah, a propósito, la tarea de la primera conferencia, la tarea para la próxima clase, me olvidé la tarea. A mí siempre me gusta mandar tareas y complicadas y difíciles, ¿no? De manera que se arrepientan del primer día de haber asistido a clases. Van a hacer la tarea de a lo que más amen en su vida, le van a dar un abrazo y le van a decir, pero no me enclando. Dice que el amor no puede prescindir de las palabras. Por favor, díganles que los quieren muchísimo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo a hacer la tarea? Sí. Porque hay veces que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Y el amor no puede prescindir de las palabras. Entonces les digo, miren, esta pandemia nos ha demostrado cosas hermosas, ¿verdad? A mí particularmente no me ha disgustado mucho. Porque de alguna manera, fíjense, todavía no estamos contaminados. Imagínense, hay mucha gente que se lamenta por aquello, y hay, por ejemplo, ayer falleció un ex catedrático de la universidad, que es amigo de un amigo mío, y justamente estuvo luchando en el seguro 8 días entubado, porque prácticamente le dio la pandemia, y ayer lamentablemente no salió. Entonces, miren, la pandemia nos ha dejado cosas positivas, en primero valorar lo hermoso que tenemos, que es lo que más amamos, independientemente de lo que sea, pero lo que más amamos. En el siglo anterior hacía el panel foro que hago normalmente con los chicos de primer año, y una señorita que fue la moderadora me decía, ya cuando terminamos la asignatura, un día cuando estaba socializando las calificaciones, me dice, ingeniero, tengo que comentarle algo a usted. Le digo, ¿qué pasó? Dice, el día del panel foro me fue extraordinariamente bien. Me sentí súper bien. Al principio nerviosa, pero después, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué motivación tenía? Tenía al frente a las personas que más amo en mi vida y me estaban haciendo barra para que salga bien. Oiga, chuta, hoy en día nos toca hablar y posiblemente los que tengan la posibilidad, porque ustedes saben cada cual somos diferentes, de tener lo que más amamos en la vida, siempre estamos exponiendo. Si usted me dice, no, ingeniero, a mí nunca me va a presentar a exponer. Oiga, usted sale de ingeniero, ingeniera forestal, le dice, oiga, ingeniero, por favor, no sea malito. Sabe que necesitamos que haga una ponencia para tal cosa. O tenemos que haga una presentación para tal cosa. Ayer me daba tanto gusto escuchar a estos dos jóvenes ingenieros forestales
que debatían sobre la cuestión de la problemática forestal por una radio. Oiga, qué extraordinario. Me sentí inmensamente feliz porque algún día, así como ustedes están ahorita aquí en el aula virtual, algún día ellos estuvieron en el aula presencial. Hace poquito, creo que 2 o 3 años. Y me dio tanto gusto ver el desenvolvimiento escénico. Porque realmente uno cuando habla tiene que comerse el escenario. Yo no soy de los que generalmente pienso que hay que hablar con pena, con dificultad. Ya tienen ustedes una edad, qué sé yo, envidiable, a jovencitos. Cómanse el escenario. Como dicen en el argot futbolístico, hay que poner toda la carne en el asador. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad escuchaba un reportaje de Juan Gabriel. ¿Saben cuál es Juan Gabriel? ¿Saben? La Mayrita sabe cuál es Juan Gabriel. ¿Sabe? Juan Gabriel. El cantante Mayrita. Mexicano, ya falleció. Uno de los mejores románticos de México, ¿no? Murió en el 2013. Y dicen que este señor, cuando iba a dar un concierto, escuchará Mayrita, verá, un consejo que le voy a dar ahí como manager. Dice que cuando él iba a dar un concierto, ¿sí me está escuchando Mayrita o no? Sí, por supuesto, con atención. Dice que cuando él iba a dar un concierto, hacía lo siguiente, ¿verdad? Y voy a hacer el caso que vamos a ver que Juan Gabriel ya está muerto, así que puedo decir no a lo que ahorita voy a decir. Vamos a ver, Juan Gabriel va a dar un concierto en la Metrópolis de Calera, bro. Pues, imagínense, Juan Gabriel en Calera. Entonces, ¿qué hacía Juan Gabriel? Mandaba un equipo de avanzada para que realmente se quede una semana en Calera y comience a averiguar. Oiga, ¿usted ha escuchado a Juan Gabriel? Nunca, ni lo he oído. ¿Usted ha escuchado a Juan Gabriel? Sí me suena. ¿Qué canción ha escuchado? Amor Eterno. Y anotaban el repertorio, hacían el repertorio, regresaban a México y le decían, oiga, señor Juan Gabriel, ¿sabe que en Calera a la gente le gusta este repertorio? Y dice que el día que él llegaba a Calera, eso es una utopía, no lo estoy diciendo, es una utopía, se comía el escenario porque justamente cantaba lo que la gente quería que cante. Fíjense, dense cuenta. Cuando uno expone el escenario para uno, es la tarima, es la aula magna, es el área donde a uno le toca dar la conferencia y tiene que comerse el mundo. No soy convencido de que realmente vaya primero desalineado, con una presentación que no sirve, con algo que no ve nadie, con algo que comienza a culpar a la secretaria, que mi secretaria me ha hecho mal, eso no. Vamos a hacer primero, tomar en cuenta de que la importancia que tienen los medios audiovisuales, audio, oído, visual, vista. Generalmente cuando se hace la transmisión del conocimiento, hay que tomar en cuenta 2 factores fundamentales. El primer factor que es el que emite el mensaje, en este caso particular, que estamos en esta clase sincrónica, yo. ¿Y cuál es el receptor? Ustedes que están en el otro lado. Entonces, hay que tratar de que el mensaje llegue y cale hondo en el auditorio, en la persona que está escuchando. Entonces, para eso, definitivamente, hay que hacer una buena presentación y hay que comerse el escenario. Yo tengo 2 chicas que están por graduarse y la otra semana vamos a revisar en Zoom, y nos queda otra alternativa, la presentación en PowerPoint. Y yo les digo siempre que cuando uno hace una presentación en PowerPoint, generalmente tiene que acordarse de lo que más ama, de lo que más quiere. Yo les digo a las chicas, cuando ustedes van a dar, el día que den su tesis, y ustedes cierren los ojos e imagínense, ¿verdad? Ingresando por el aula de grados, ya no hay pandemia, y entran al aula como egresadas o como egresados, y encuentran ahí lo que más aman, lo que más quieren. No sé, puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su sobrino, su esposa, su esposo, sus hijos, etcétera, etcétera. Primer escenario, entonces, encuentra a todo lo que más ama ahí. Y encuentra al frente a los del tribunal, unos imponentes ahí, mandamases. Yo les digo, olvídese de ellos. Haga de cuenta que ellos no saben nada. Y en ese momento usted, primera motivación académica. La primera motivación académica es de que ingresa como egresado o egresada y sale como ingeniero e ingeniera forestal. Primera motivación académica. Súper importante. Pero para mí la segunda es la más importante, la más hermosa, que es la motivación desde el punto de vista sentimental, que posiblemente sea la primera o la última vez que usted va a hablar en presencia de lo que más ama en su vida. Y ese día les va a demostrar de lo que están hechos, no sé, los Guamán, los Cera, los León, los, no sé, los Aguirre, etcétera, etcétera. Les va a demostrar de lo que usted es capaz. Y les va a decir, mire, mientras usted estaba, qué sé yo, ayudándome para que yo estudie, yo estaba preparándome en esto. Uno no entiende absolutamente nada. Él está hablando de ácido naftaleno acético, benzilamina purina, el ácido endolacético. Oye, no entiende nada, pero se siente inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Entonces, la segunda motivación es aquella. Entonces, cuando vayan a hablar, hay que hacer aquello. Y para eso tomamos en cuenta las siguientes normas. Primera norma. Esta norma, me acuerdo, la recuerdo una vez hace unos 5 años atrás, creo, vino un conferencista a la Universidad Nacional de Loja, que era un médico especializado en neurociencia, ¿verdad? Ahorita se habla mucho del neuroconocimiento. Y él vino a dar una charla y había puesto en una imagen introductoria 3 futbolistas, que estaban Messi, estaba Ronaldo y estaba Antonio Valencia.
y dijo que cada cual tenía el coeficiente intelectual más elevado. Messi tenía el más elevado, después Ronaldo y después Antonio Valencia. Y es la razón, decía, por la cual Messi, verálo, cuando juega fútbol, él prácticamente corre llevando el esférico sin ver el esférico. Y no se iba a hablar, lógicamente, de neurociencia. Esa imagen para mí fue fundamental porque rompió el hielo, y entonces el objetivo de una imagen o de una frase es para mí conectar mi cerebro, para que mi cerebro realmente ya se predisponga a aprender. Segunda norma, pero también puede producir el efecto contrario. Si yo estoy hablando, no sé, de auxinas, o estoy hablando, no sé, de citoquininas, y me ponen una foto de un incendio forestal, o me ponen la foto de Messi, voy a estar pensando todo el tiempo en Messi, que por qué no hizo el gol en Barcelona, que puede estar, voy a estar pensando en otras cosas. Entonces, tiene que ser algo que sea pertinente, porque la segunda norma tiene que ver con aquello. Tiene que ser clara, pertinente y coherente. ¿Qué es coherente, verdad? Yo en alguna oportunidad le preguntaba a un profesor en una maestría, le decía, profesor, ¿qué es coherente? Y me dijo, mira, Víctor Hugo, no tengo una definición para definirte coherente. Pero con lo que te voy a explicar lo vas a entender. Si tú tienes una caja grande y dentro de esa caja metes 10 cajas chiquitas y puedes cerrar la caja, eso es coherente. Pero si pones las cajas adentro, las 10 mismas cajas, pero están desordenadas y no cierras la caja, realmente eso es incoherencia. La presentación tiene que ser clara, pertinente y coherente, de tal manera que pueda ser entendida por todo el auditorio, por todas las personas que lo están escuchando. Ustedes en las exposiciones que van a hacer en cada uno de los grupos nos van a enseñar. Uno siempre enseña, ¿verdad? Te voy a decir, no solo el profesor enseña, no, todo el mundo enseña. Desde la persona más humilde, desde la persona más sencilla. Yo antes de la pandemia tenía un señor que es de la parte alta de Malacatos, y este señor, yo le di unas plantas de cascarilla. El señor me daba cátedra, por ejemplo, en lo que es las fases lunares. Me decía, mire, ingeniero, no siembre, qué sé yo, la cascarilla en luna tierna, por tal y tal cosa. O sea, todos podemos enseñar, pero hay que ser, nosotros en nuestro caso somos académicos, ¿verdad? Esa enseñanza tiene que ser pertinente y coherente. El tamaño de la letra, esto no le importa a nadie. Uno llega a escuchar una conferencia, lo mismo del texto de Word, lo pasan a PowerPoint, si no la culpan a la secretaria, ¿no? Pobre secretario. Yo siempre digo, ¿por qué la culpan a la secretaria? Mándale a la secretaria, se gane los viáticos, hombre, que vaya en avión y dé la conferencia a ella, hombre. No la culpen a ella. El tamaño de la letra debe ser leída fácilmente por todos los puntos del auditorio, por toda el aula, por todas las personas que están en el aula mano, y debe concitar el interés. Pero lógicamente hay definiciones que son complejas, ¿no? Porque ahí me dicen, oye, no sé, ¿qué hacen las auxinas en altas concentraciones? Digo, forman callo, y el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Digo, eso le voy a olvidar, eso lo voy a poner en el texto. No importa, póngalo al texto. Incluya el texto que sea necesario siempre y cuando le sirva al expositor para hacer trascendente su mensaje, para poder llegar entonces al receptor del mensaje. Quinta norma, utilizar las láminas. A mí me hace una pena cuando veo exposiciones. Hay diferentes tipos de exposición. Hay algunos que leen la lámina y después explican. Eso no sirve. Leen, dice, a ver, el expositor debe utilizar las láminas de manera correcta y después explica. Pero dice, o sea, quiere decirse que el expositor, oiga, o explicas o lees, hermano. ¿Qué haces? Pero no a las dos cosas al mismo tiempo. Úsame la lámina. Empléame la lámina. Yo he visto algunos expositores que tienen un papelito por acá, van leyendo por acá, y la lámina va por el otro lado. Y dice, siguiente. Incluso uno hasta se equivoca. Hay que usar la lámina. La lámina tienen que usármela. Y para eso, generalmente, PowerPoint tiene cosas maravillosas. Fíjense, yo soy migrante de la tecnología. Cuando yo estudiaba ingeniería forestal hace un siglo, todo era con papelógrafos. Marcadores, escribíamos en papelógrafos. Después vinieron láminas de acetato. Pues, los acetatos para nosotros de calera, qué capaz, era carísimo una lámina. Los marcadores eran carísimos. Ciertos profesores hacían. Después vino el retroproyector que proyectaba un texto digamos, escrito a máquina, la pared no se veía nada. Después vino un proyector de filmina y después vino PowerPoint. PowerPoint es una bendición. Uno puede realmente hacer lo que se conoce con el nombre de mnemotécnicas. Esto generalmente hacían los profesores, yo estudié en Malacatos, Colegio José Rodríguez de Malacatos. Y los profesores que daban, por ejemplo, historia y geografía, hacían unas laminitas, unas fichitas de cartulina, llamaban fichas mnemotécnicas, se llamaban. Y entonces, ¿qué hacía el profesor? Para que el estudiante no lo vea, le escondía un poquito la ficha. Hoy en día podemos colorear, podemos subrayar, podemos resaltar. Es decir, podemos poner maravillas, una palabra clave en donde yo quiera resaltar, quiera detenerme ahí. Tampoco voy a pintar todito como brocha, ¿no? Es decir, debo poner lo más importante, que es de fundamental importancia para poder explicar aquí. El contraste de color. Esto es algo que a nadie le interesa ni le importa. A mí yo estudié en Malacatos, en la escuelita de Bareque, a Víctor Mercante. Y la profesora en tercer grado que nos daba la gama de colores. Dice, los goles, los colores fuertes son rojo, blanco y negro.
Y de ahí salen gama de colores. Por ejemplo, si yo pongo un fondo amarillo y una letra blanca, no va a haber nadie. No va a haber nadie. Eso ya les doy así firmado. Si pone un fondo azul y una letra celeste, no lo ve nada porque son de la misma gama de colores. Entonces yo pongo un fondo blanco y una letra negra, punto. Se ve absolutamente todo. Entonces, es de fundamental importancia considerar estos elementos que son para poder realmente clarificar aquello. Y puedo combinar el texto acompañado de una figura, de una imagen, de una fotografía, que venga a clarificar el texto. Tampoco me ponga, oiga, me está hablando, no sé, de la tiamina, y me está poniendo, no sé, la foto ahí de no sé, de un incendio forestal o del Código Orgánico Integral Penal. Todo el tiempo mi cerebro va a estar maquinando en aquello. Va a estar realmente pensando en aquello. Ah, dice, oye, el Código Integral Penal, creo que meterán preso a este. No lo han de meter. No, sí lo han de meter. Y total, el tipo está hablando de las vitaminas. Y dice que las vitaminas contribuyen a la formación del metabolismo celular. Y que realmente en altas concentraciones permite, oiga, no le está teniendo nadie. Entonces, hay que combinar las diapositivas con imágenes que sean pertinentes. Nunca usar animación. Yo me acuerdo cuando yo hice un cursito de posgrado en Alemania para poder justamente aprender a enseñar, ¿no? Y enseñar a aprender. Ese era el objetivo fundamental del curso. Enseñar a aprender. Éramos 15 participantes de todo el mundo. El curso se llamaba Mejoramiento de la Enseñanza en Escuelas Forestales del Mundo. Así se llamaba. Y me acuerdo que un día el profesor, el día que nos dio la forma cómo hacer láminas de PowerPoint, nos dio una charla sobre semillas forestales. Magistral la charla, extraordinaria la charla. Estaba, qué sé yo, la semilla, estaba el hipocotilo, el epicotilo, la radícula, estaba el tegme, estaba absolutamente todo. Y termina la presentación y dice, muy bien, a ver, ingenieros e ingenieras forestales, porque éramos hombres y mujeres, todos vinculados con el sector forestal, preguntas, por favor, ¿qué les pareció la presentación? Y nadie decía absolutamente nada. Nadie decía absolutamente nada. Pero había un monito que se descolgaba de la una esquina 1 y pasaba a la esquina 2. Y de la esquina 2 a la 3. Y de la 3 a la 4 y volvía a la 1. Y uno ya tenía, yo ya tenía marcado el tiempo. Se demoraba 5 segundos en pasar de una esquina y en completar todos los 360 grados, 20 segundos. Y entonces dijo el profesor, dijo, a ver, vamos un ratito. Les voy a cambiar la pregunta. A ver. Primero, ¿qué imagen fue la pasada? Todita y un mono. ¿Y qué tiempo se demoraba? 5 segundos de una esquina a la otra y 20 completaba el resto. Es decir, producen el efecto contrario. Es decir, desvían totalmente la atención. No usemos animación. Además, realmente demora mucho tiempo en hacer aquello. Texto bien puesto, con imágenes bien presentadas y, lógicamente, usando la presentación. El tiempo. Es lindo ver aquello cuando son importantes. No hay ni cómo cortarlos. Y si el moderador es una persona que no tiene autoridad, lo deja y es un irrespeto primero a los organizadores, un irrespeto al que viene después, porque ese tipo está que habla. Y cuando ya le controlan el tiempo, le han dado 20 minutos o media hora y ya va 45, el moderador dice, chuta, es que es el ministro, imagínate, si el ministro y sabe que ya se nos ha pasado un tiempito, ¿no? ¿Será que podemos? Dice, esta no era importante, la lámina no era. Ahí está. Oiga, si no era importante, ¿para qué la pusiste, pues, hermano? ¿Para qué la pusiste la lámina? Si no era importante, era que la dejes afuera, pues, ¿ah? Entonces, es de fundamental importancia controlar el tiempo asignado. Ustedes van a tener 10 minutos, para algunos casos, para poder exponer sus trabajos, pero así, usándome las presentaciones, sin leerme la exposición. Y esto va de la mano, lógicamente, de cómo controlo el tiempo. Cuando uno expone, uno es nervioso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy el hombre más nervioso del mundo. Tengo que disimularlo, no sé, teniendo un esfero, una cuestión de esas. Aún más para saber cuántas láminas voy a exponer, ¿ah? Facilito, pongo un número en la lámina y voy recordando. Y en función de aquello voy, vamos a ver que yo tengo 20 láminas, ¿no? Y voy en la lámina 15, me faltan 5 para terminar, pero me faltan 2 minutos, acelero el tiempo. Voy en la lámina 15, pero me faltan 8 minutos, 10 minutos, dilato el tiempo. Yo esto les digo a mis estudiantes que hacen la tesis conmigo y que hacen la presentación en PowerPoint, hacen 40 láminas, ¿verdad? Y cuando usted se gradúa, el presidente del tribunal le dice, tiene 30 minutos para poder hacer la presentación de los resultados de su test. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que sujetarse a ese tiempo, porque lo van a cortar, ¿verdad? Y eso va a incidir en la calificación de grado. Entonces, hay que poner un numerito. Por ejemplo, ¿yo a cuántas láminas estoy de terminar? ¿A cuántas láminas estoy de terminar? Una lámina. Entonces, miren, yo pongo un numerito ahí. Uno se turba, ¿verdad? Uno cuando está aparte de los nervios, aparte de la exposición y aparte de todo, entonces, si yo pongo un numerito de aquello, me voy controlando. Hay que poner una frasecita al final que esté relacionada con la temática, con lo que estoy hablando, con lo que estoy explicando, o una imagen que realmente venga
a reforzar el conocimiento, venga a clarificar el conocimiento, venga realmente a que el auditorio se quede con la última imagen. Hay gente que dice, me quedo con tu última imagen, ¿no? Porque realmente es lo que viene a sustentar, en este caso, el aprendizaje. En la vida profesional se puede poner incluso información del quehacer suyo, si tiene un correo de internet, si tiene un blog, si tiene una página, si tiene algo, porque puede ser que producto de aquello le salga un cachuelito. Hay un cachuelito que puede ser importante, ¿no? Dice, mire, sabe que necesito que me dé una conferencia en tal sitio y mire, sabe que le vamos a dar tal prebenda económica, ¿no es cierto? Entonces, es importante poner aquello, ¿no? Pero eso hoy no lo vamos a poner. Y la última, yo siempre digo que hablar es un privilegio. Créanme sinceramente que hablar es un privilegio. Yo tengo un amigo que es docente en agrícola y antes de la pandemia hablábamos y le decíamos, oye, ¿y cuando nos jubilemos, qué vamos a hacer? Y no trato de escuchar a nadie. Es un privilegio hablar. Es un honor hablar. Es un privilegio realmente uno tener la posibilidad que alguien lo escuche, ¿verdad? Así que cuando hablen, dejen toda la carne en el asador. O sea, no me vengan ahí a ver medio. A mí me da tristeza de ver algunos que se están graduando. Se están graduando. Oiga, me da tanta tristeza de ver, con qué melancolía que habla. Parece que era la exposición del, no sé, del trabajo de una materia. ¿Tú se dan cuenta que están exponiendo la tesis? En este tiempito tuve la posibilidad de colaborar con una universidad y se graduaban algunos maestrantes. A mí me encantó una exposición que hizo una chica que se graduaba en una tesis súper importante que se llama arborización urbana o forestería urbana se llama. Oiga, ¿cómo le ponía vida a la exposición? ¿No? En este momento de la pandemia, como todos los grados son virtuales, pues ya hay maravillas para hacer, hombre. Yo en este momento me han puesto presidente del tribunal de una señorita que fue estudiante mía en agronomía. Y ayer tuvimos justo una conversación. Le dije, verá, el día que exponga su tesis, tiene que dejar toda la carne en el asador. Tiene que decir absolutamente, usted va a demostrar de lo que usted es capaz. Ustedes olviden, nosotros no sabemos nada ahí, ¿sí? Es un privilegio hablar. Es un honor hablar. Por eso realmente quiero que el día que ustedes hagan las exposiciones, consideremos estas reglas y que definitivamente hablemos. Ustedes tienen lo más grande, lo que envidiamos las personas, que es la juventud y que es la salud. Así que saquémosle provecho a aquello. Y aquí quiero contarles una anécdota de algo que alguna vez les conté, creo, a ustedes. Es una película de Julio Iglesias. Y esa película se llama La vida sigue igual. Si tienen chance, véanla. Está en YouTube. Es muy antigua. Es de más o menos esa película. Se filmó por la década del 70, creo, 60. Es preciosa la película. Yo tuve la posibilidad de verla cuando estudiaba en Cuba y bueno, no aguanté las lágrimas. Chuta, se me fueron las lágrimas porque es una película preciosa. Entonces, yo siempre les cuento aquello porque cuando uno va a exponer, tiene que hacer lo que dice Julio Iglesias. Julio Iglesias, él es una historia de la vida real, ¿verdad? Que les voy a contar. Él fue arquero del Real Madrid de España y en un entrenamiento que tenía se lesionó y tuvo una lesión muy grave a la columna, como casi la tengo yo. Oiga, y todo el mundo lo abandonó. Desde su novia, en primera persona. Su novia lo abandonó, lo dejó. Entonces Julio Iglesias se refugió en un sitio para poderse recuperar, pero él no quería recuperarse. Él llegó prácticamente a refundirse ahí para morir. Pero se encontró con una alma caritativa, diría yo, con su ángel. Porque el ángel es aquel que tiene luz, ¿verdad? Yo siempre digo que una persona que tiene luz es como una persona que irradia un perfume que es maravilloso. Entra a una oficina y deja una estela, un olor sabrosísimo. Esa persona tiene ángel. Pero también hay los otros, ¿no? Que tienen actitudes totalmente negativas. Usa igual un buen perfume, pero ingresa a un sitio y deja una cuestión totalmente cambiada, totalmente negativa. Huele totalmente diferente. Y entonces se encuentra con esta ángel, Julio Iglesias, y le dice, no, tienes que volver a caminar. Y él no quería. Hasta que, bueno, insistió, chuta, se caía, lo volvía a parar, hasta que logró caminar. Y él le dijo, el día que yo regrese realmente a Madrid, voy a brindar un concierto y quiero la butaca número uno, adivina para quién se va a ser para ti. Y bueno, cuando regresa nuevamente a Madrid, chuta, bueno, da un concierto, Mayrita sabe la adrenalina que debe correr cuando uno da un concierto, que es como dar también una conferencia, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Mayrita, o no? Es peor la de las conferencias. No. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Es una adrenalina terrible. Entonces regresa y todo el mundo se le comienza a unir otra vez. A la vez. Tu novia, sus amigos, todo el mundo. Chuta, otra vez la bola de, yo diría, de lambiscones que nuevamente estaban con él.
Y entonces sale Julio Iglesias al escenario y dice, ve el auditorio totalmente lleno, el Teatro Nacional de Madrid. La gente había pagado una millonada realmente en pesetas españolas ese tiempo para poder ingresar a su concierto. Y llega él y dice lo siguiente, estaba la más alta alcurnia, estaba realmente la oligarquía más rancia de Madrid, de España. Y él dice lo siguiente, dice, en este día no voy a cantar para nadie de ustedes. En este día voy a cantar para una persona que debería estar en esa buteca, pero que lamentablemente no la está. No la está. Y toda la gente dijo, chuta, pero ¿cómo? Si nosotros hemos pagado, ahí la tipa que no está ahí, o sea que el concierto es para ella. Cuando ustedes hablen, hagan de cuenta que ella. Y con esta anécdota que les digo, la relaciono con algo. Hace unos 2 años y medio, ¿será? Estamos en el proyecto Cinchona y teníamos que socializarlo en Malacatos. Entonces, la Junta Parroquial de Malacatos nos había invitado a socializar el proyecto y fuimos allá, todo mi equipo de investigación, éramos 5 personas. Me acuerdo, un día viernes, y la socialización empezaba de 10 a 12 del día. La presidenta de la Junta Parroquial había invitado a toda la gente, había gente de Calera, de San Francisco, todo el mundo. Entonces, yo el fin de semana anterior que me fui, le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Este fin de semana voy a dar una conferencia. Y le digo, yo quiero estar ahí. Perfecto. Le dije, chuta, ¿qué? Esta es mi mejor motivación. Butaca número 1, dije yo, Julio Iglesias. Chuta, llegó el día, los dejé acomodando a mis compañeros ahí en el aula donde se habían preparado, en el salón parroquial, alguna cuestión de esas, y me fui volando a traer a mi mamá. Mi mamá tiene un problemita en la rodillita que no puede caminar. Y llego y me dice, oye, ¿sabes que no puedo ir? ¿Sabes que no puedo ir? Me ha amanecido fatal con mis rodillas, ¿no? Le digo, pero usted me dijo que iba a ir y todas cosas. Dice, no puedo ir. Bueno, y no fue. Bueno, luego me tocó dar la conferencia. No tuve la misma motivación, pero lo hice. Después dieron mis compañeros, y todas cosas. Llego el fin de semana, el siguiente fin de semana. Y en Malacatos hay radio estéreo El Cisne, que es una radio que mi mamá esa con esa duerme, come y todo, y las novelas, ¿no? Entonces, llego yo el siguiente fin de semana y me dice, yo hablaba mañana de la Cinchona officinalis, que es importante desde el punto de vista que permite la proliferación, utilizando, qué sé yo, estructuras callogénicas. Bueno, yo hablé un poco de cosas. Me encontré con mucha gente bien ahí que había de Calera, y todo el mundo me tutea y me encanta eso, porque es la gente de mi pueblo, a la cual yo me debo. Y entonces, llego y me dice, ¿te cuento algo? Yo, sí, dígame. ¿Qué me dice? Ya, me molesto con ella así internamente. Yo, dije que me mató la inspiración. Y me dice, ¿quieres que te diga algo? Le digo, sí. ¿Qué pasó? Dice, escuché tu conferencia. ¡Ah! ¡Sí lo estuvo! Dice, la pasaron el día sábado. Todita la conferencia la pasó Radio Estéreo del Cisne. ¿Y sabes lo que me dice? Mi mami no entiende nada. Mi mami tiene tercer grado de escuela. Y dice, hablaste lindo. ¿Cómo? ¿Hablaste lindo? Imagínense, el día que ustedes se gradúen, piensen en aquello, en lo que más aman, en lo que más adoran. Y todo se hace realidad, ¿verdad? Ahorita está complicada la cosa, está difícil, tienen que estudiar, están en las verdes, ¿verdad? Ya van a venir las maduras. Y yo siempre cuento el caso de una chica que a propósito, oiga, la topé ahora en la pandemia. El Colegio de Ingenieros Forestales reactivó una página crearon nuevamente un colegio que había, y bueno, lo reactivaron por ahí. Yo solo leo nomás, yo no escribo nada. Todo. Y hicieron un encuentro, todas las mujeres forestales, ingenieras. Imagínense, me encontré con toditas las estudiantes, fueron estudiantes mías de mi época. ¡Oiga, qué belleza! Fue una reunión extraordinaria. Me invitaron para que les hable un poco de género, y bueno, les hablé a una cuestión de esas. Y me encuentro con una ingeniera forestal que se graduó exactamente se graduó hace 3 años en el proyecto Cinchona. Que bestia con la situación súper complicada que tenía económicamente. Ella provenía de su mamacita que era madre soltera, tenía 4 hijitos, creo. Y bueno, ahí en el laboratorio hicimos, como se dice, medios y peseta, y se graduó, que esto, que el otro, pero era muy buena, muy talentosa, muy inteligente. Y me la topo esa noche ahí, y bueno, estaba trabajando en Ambato, trabaja, y súper bien. Y me acuerdo cuando ella ya se graduó, ya estaba graduada y seguía yendo al laboratorio. Me da una pena a mí porque ella no tenía dónde ir. Dije, es que no habrá trabajo. Chuta, le digo, no sé, no hay, es cuestión. Bueno, y de ahí da la casualidad que yo entro al decanato y le digo, sabe que yo voy a llamar a un contacto que tengo en el Ministerio del Ambiente y va a ver si le puede conseguir un trabajo. Y bueno, en efecto, qué bestia, tuvo tanta suerte esta chica que creo que ni al mes ya me contestó este ingeniero. Ingeniero forestal, imagínese que yo le regué un favor a Jordi ministro del Ambiente y el Agua del Ecuador.
Y le digo, yo ¿se acuerda el ingeniero Eras? Un viejito allá, arruga. ¿Se acuerda? Claro, ingeniero. Le digo, ¿sabes? Quiero que me haga un favor, ¿sabes? Quiero que me ayude un trabajito a Viviana. Claro, ingeniero, no hay problema. Y le dio trabajo a esta chica, le dio trabajo. Y ella, me acuerdo cuando siempre conversábamos y salíamos al campo, y me decía, ingeniero, yo tengo dos sueños fundamentales en mi vida. El primero, llevarlos a todos mis hermanos a vivir al lugar donde yo sea, y yo hacerme cargo de la manutención y la educación de ellos. Y el segundo sueño que tengo es comprarle a mi mami un ternito de los pies a la cabeza, pero comprado por mí, porque todo me lo ha dado él. Y le digo, oiga, casi digo el nombre, se va a hacer realidad. Olvídese, se va a hacer realidad aquello. No, ingeniero, ¿cómo va a creer? Bueno, entró a trabajar. Y creo que al mes yo ya hacía cuenta que ella debió haber cobrado su sueldo y fue ganando muy bien, muy bien. Fue ganando $2,500. Y para empezar, $2,500 ganado. Y una noche me llama y me dice, ingeniero, ¿sabe quién soy? Yo, claro. ¿Qué pasó? Dice, ingeniero, llamo. ¿Sí sabe por qué llamo, no? Le digo, claro que sé por qué llamo. Dice, ingeniero, ya hice realidad mis dos sueños. Me llevé a mis hermanos a Quito. Y están viviendo en un departamentito que he arrendado. Le estoy dando yo la educación a mis hermanos. Pero el segundo sueño lo acabo de hacer realidad en esta semana. ¿Y qué pasó? Yo me hacía que no sabía, ¿no? Yo sabía muy bien. Dice, le compré un ternito a mi madre de los pies a la cabeza que definitivamente me ha dado ese privilegio en mi profesión. Algún día, lo que le estoy contando va a ser una hermosa realidad en ustedes. Así que tranquilos. Ahorita vienen las verdes. Algún día tendrán las maduras. Así que no se olviden, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Resisten 2 horas más o no? Sí, ingeniero. ¿Resisten 2 horas más? Interesante. Sí. Claro, ingeniero. 3 horas. ¿Sabes? 3 horas. No. Tranquilo, no voy a abusar de ustedes. Voy a poner un videito para ir más o menos. Y quiero hacer un video foro. Al final, que ya tiene relación ya un poquito con la próxima. Yo siempre voy de lo general a lo particular. Poco a poco los voy adentrando. Poquito a poco. La otra clase ya va a ser encuadre, pero de la parte académica. Así que tranquilos. Y luego, cuando ya empecemos a ver, eso para mí no me interesa mucho los contenidos, ¿verdad? A mí me interesa que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos. Eso me mueve. Entonces, vamos a ver ahorita un video. Y vamos a hacer un video foro después. Para que me comenten. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron en ese video? ¿Qué les voy a proyectar? Así yo me confirmo, por favor, si se escucha, si está bien. Bueno, si ahí vemos cómo hacemos, ¿no? Ya. Voy a poner. ¿Sí están viendo la pantalla? Se ve. Es eso. Sí, ya. Pues ahorita lo voy a proyectar. Escuchemos, por favor. Dura, creo, unos 10 minutitos. Hacemos un video foro y luego entonces hacemos algunos comentarios. Japonés se dice así, Shinjitsu shiranu mono wa uso no dore ni naru, que traduce, desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es una mentira doble. O que conoceré la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. El japonés le gusta decirlo así, Shinjitsu shiranu mono wa uso no dore ni naru. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imagina la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón, y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos. Decimos el sol sale, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol, que es diferente. La ropa me queda pequeña. No, la ropa no le queda pequeña. Usted está engordando, que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino, esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice. Chino no, japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo. Ah, me dicen. ¿Y habla chino? Japonés, porque soy japonés. Ah, verdad, sí. Pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es, cuando entran en confianza, niños y adultos, ¿y usted si come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí, yo no como rata.
Cuando llegué a Japón a los 10 años, me sentí libre de esta pregunta de si comía rata o no. Y dije, bueno, por fin soy libre de esta pregunta. Y los niños en el Nakayama Shogakko, en la primaria, me rodearon, me miraron y dijeron, anta nanka chigaune, usted es diferente, ¿no? ¿Tuku kara kishirunde? ¿De dónde viene? Watashi wa Colombia kara kishimasu. Yo vengo de Colombia. Nanka kao ga chigamo. Sí, sus rasgos son diferentes. ¿Uma Colombia te doko da? ¿Y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? Colombia o Minami América no, Sudamérica. Wakanneyo, doko da? No sabemos dónde queda Colombia. Colombia o Brasil no tonari da, al lado de Brasil. Brasil, Brasil tu iba Amazon de yo. Brasil, o sea, Amazonas. Bueno, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Omae Amazon ga wakara kiterunda. Usted viene por del sector del Amazonas. Sí, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Es que tremendo. Y me hicieron la gran pregunta. Ya omae heavy kundaro. Entonces usted come culebra. Ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, aquí como rata y allá como culebra. Pero el japonés no come rata. Eso es falso, es un mito. El chino tampoco. El chino come cosas más raras, pero rata no. En Colombia la culebra no es un plato típico. Sin embargo, son los mitos que hay, pero vuelvo y lo repito, no son dañinos, no hacen daño a la mentalidad. Hay unos que sí hacen daño y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos y quiero que me ayuden. Si alguna vez lo ha escuchado como joven, estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, Nihonjin wa hontou ni atamai desu. Los japoneses son inteligentes. Ayúdame si alguna vez ha escuchado eso, levante la mano conmigo, por favor. Wow, gracias. Imagínese yo. Mi abuelo, por parte de mamá, colombiano, me decía, mi hijo, a usted se lo llevan para Japón. Yo, sí, abuelito. Esa es una raza superior. Son inteligentes. Y me mostraba un radio viejo Sony, me decía, eso lo hacen allá. Yo llegué a escuchar maestros que decían, miren, esos japoneses les dan cables, circuitos y hacen radios en el pupitre. Y una presión terrible porque muchos me miraban, ¿japonés? Yo, sí, japonés. Debe ser muy inteligente usted, ¿no? Porque son inteligentes, todo viene de allá, la tecnología, muy inteligentes. Y yo comencé a estresarme y yo hacía buena cara, sí, claro. Y por dentro yo decía, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior que hacen calculadoras, radios, en el pupitre. Así que llegué muy estresado a Japón a los 10 años, muy preocupado, mi primer día de clase, nunca lo olvido. Estaba sentado en la silla de atrás, como todo novato, analizando, mirando, y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual, saltaban igual, se empujaban igual, se reían igual, en japonés, pero era igual. Parecían hasta los mismos niños de Colombia. La diferencia, y lo que marcó la diferencia allí, fue cuando entró el maestro. El maestro entró, todos salieron corriendo como que hubieran visto un fantasma, alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo, Kiritz, que es de pie, Kiosuke, rectos, Ohayou gozaimasu, buenos días, respondieron. Chakuseki, dijo el muchacho, siéntense, se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron, nadie hablaba con el de al lado, había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno, todo lo hacían sin que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro, ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo, y otra vez atentos, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras y los torturan al final del pasillo, el que se porte mal. Pero no, ni habían cámaras ni los tortura. Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así, Shitsuke wa kanarazu nori o kunikatsu, que traduce, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde según ellos está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad, es que los japoneses no se inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos.
ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa 2 días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana. Es exactamente así. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. El colombiano sí es inteligente. He estado en 14 países y me gusta, me deleito hablar sobre los colombianos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajo? ¿Cómo se porta? ¿Caen bien? El colombiano tiene algo que donde llega, como decimos, pega, gusta, se da a querer, dice lo que las personas quieren oír, se acopla al sistema, el idioma, se acopla hasta el clima, se aprende el formato del país y es una persona innovadora. No le gusta quedarse en un solo lugar, crece, se inventa, se ingenia cosas, tiene frases como si no lo sabemos, no lo inventamos. Pero no nos quedamos en el mismo lugar, crecemos. El colombiano sí es inteligente. Un japonés espera o se lleva 1 hora, 2, 3 horas para tomar una decisión. Es muy indeciso, es muy inseguro. El colombiano se arriesga, lo hace. Yo acostumbro a decir fuera del país que si usted le dice a un colombiano, colombiano, venga, súbase allá. ¿Sabe qué dice? ¿Para qué o por qué? Pero formúlelo de otra manera, colombiano, usted no es capaz de subirse allá. Que no, espere y verá. Problemas para bajarlo de allá. No rete un colombiano, porque hace cualquier cosa con tal de probar, cualquier bobada, porque lo retaron. El colombiano se inventa cosas, se ingenia cosas. Es una persona inteligente. El japonés no. Ahora, disciplinados, mejor ni hablemos de eso. Si aquí tenemos una cita a las 6, nos vemos a las 7. O el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos queremos, ¿entendemos? Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja, sí, las agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas, porque según el pensamiento japonés, es en la disciplina donde está el éxito. Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes. Todavía me dicen, ustedes, y yo por dentro, chino, no, japonés, japonés. ¿Japonés? Yo, sí, japonés. Ah, arrégleme el televisor, mire que es Sony. Yo, no, yo no sé nada de eso. No es verdad. El latino es inteligente, pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos, para no hablar de títulos. La disciplina es muy importante, necesaria, en el éxito de una nación. Palabras que no logro hacer la traducción al japonés. En un segundo llego. Yo le puedo decir a un amigo por teléfono en Japón, espéreme, en un segundo llego. Si yo le digo eso, literalmente mi amigo va a ser... O sea, para que llegue en un segundo, tiene que ser que está cayendo de un edificio. Ya estoy ahí. Si ya está, ya está. O usted está muerto, o yo estoy muerto, no nos vemos. Ya estoy ahí, no puede ser. Y así le llamemos fuerza de expresión. En un segundo llego puede traducir, me faltan 14 semáforos, me estoy bañando todavía, la verdad no quiero ir, tal vez no vaya. De alguna otra manera, no hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. El secreto del éxito está en la disciplina.
Muy bien. Bien, les cuento que me matriculé en un curso que terminó de motivación en un colegio profesional que ha habido en México a través virtual, ¿no? Y justo analizábamos este video que es de Kenji, ¿no? Que es un japonés. Y les decía de que lo más importante realmente, lo que dicen en el video, es que hoy en día hemos perdido la atención. Es decir, prácticamente nosotros no escuchamos, ¿verdad? No escuchamos. No escuchamos a nuestros padres, no escuchamos a nuestros amigos, no escuchamos. Y la clave fundamental, entonces hicimos un video foro para terminar el seminario que fue el viernes anterior, y decíamos definitivamente la sociedad del futuro radica en la atención, ¿no? Y en la disciplina. Ahora sí, les cedo la palabra a ustedes para que puedan, por favor, otra cosa, por favor les pido mil disculpas, si tal vez de una u otra manera herí susceptibilidades muy sensibles de ustedes, les pido desde lo más profundo de mi corazón, esa no es mi intencionalidad. Mi intencionalidad solo es de que ustedes crezcan como personas, como seres humanos y también como profesionales, ¿no? Así que pido de repente disculpas si alguien ofendí o herí su susceptibilidad. No se olviden la tarea, ¿verdad? No se olviden la tarea para la próxima semana que está complicada porque lo que no se nomencla no existe y el amor realmente no puede prescindir de las palabras. A ver, quisiera escuchar dos comentarios así pero cortitos, rapiditos, ¿qué es lo que más le llamó la atención del video? Para luego poner como otras dos cositas de las carátulas y como los grupos que están. A ver. Aquí sin miedo, ¿verdad? Aquí todos estamos para aprender. Aquí nadie sabe más que nadie. Yo me pongo al último de ustedes. Yo quiero aprender con ustedes. Aquí nadie sabe más que nadie. Yo soy horizontal. Aquí prácticamente me pondré al final de todos ustedes porque al final de la asignatura, si Diosito así lo permite, por allá por el mes de febrero del 2021, el más afortunado, el que más ha aprendido he sido yo. Así que, por favor, aquí no hay ningún recelo para poder hablar, aquí nadie sabe más que nadie, aquí nos respetamos absolutamente todos, que es una norma de conducta que siempre yo la manejo. A ver, por favor, tenga la bondad. Ingeniero, ¿puedo...? Marita, tenga la bondad, claro, con el mayor de los gustos, claro. Y algo que, una frase que dijo que me llamó la atención más que todo el video, prácticamente lo resume, que decía que la falta de disciplina te puede hacer perder las mejores cosas. Perfecto, lindo, Marita. Extraordinario, muy bien. Alguien más, por favor, tenga la bondad. Sí, ingeniero, yo. También una de las partes. Gracias. Una de las partes en lo que entendía que se resume el video es a que podemos tener mucha inteligencia, pero si no tenemos una disciplina, no vamos a llegar a ningún lado. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Haciendo hincapié en lo que dijo la compañera Carmen, al inicio decía este chico que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y a mi criterio estoy de acuerdo porque por muy inteligente que seas o por mucho conocimiento que tengas, si tú no ordenas y no tienes disciplina en tus acciones o en tus pensamientos e ideales, no vas a conseguir algo genial en tu futuro. Perfecto, excelente. Eso. Ana Cristina, muy bien. Por mi parte, ingeniero, sí, por mi parte me pareció muy interesante, excelente, nos dejó muchas expectativas, entre ellas está en la que nos dice que la disciplina pues nos llevará al éxito, y es así como nos va a llevar al éxito. Y igualmente estoy de acuerdo de que la inteligencia no lo es todo, la disciplina sí lo es todo, con ella podemos alcanzar. Muchas gracias, Fabiolita. Excelente. A ver, los varones se están quedando atrás, ¿ah? Yo siempre digo de que las mujeres generalmente son mucho más valientes que nosotros los hombres, ¿no? Será por ese que les digo, por esa, son multifacéticas. Nos dijeron antes de que los hombres somos visuales. Dicen que cuando crearon la humanidad, ¿saben por qué los hombres somos visuales? Porque cuando en la época primitiva nos mandaron a cazar mamuts y teníamos que estar solo viendo ahí, solo viendo. Entonces, los hombres somos más visuales, ¿no? Las mujeres son más auditivas y pueden hacer muchas cosas. Entonces, pero quiero que saquen la cara a los hombres, a ver. A ver, ¿quién? A ver, yo le digo, ingeniero. Yo, ingeniero. Así me gusta, Jordi. Y luego, alguien más, tú por ahí. A ver, Fabián. A mí la frase que me llamó la atención es la que nos dijo al inicio, que decía, desconocer la verdad nos hace esclavos de la mentira. Y sinceramente es la verdad, porque uno no puede vivir encerrado en una burbuja y con sus propias ideas, sino tiene que ser más abierto y así se le abren incluso hasta más puertas y se presentan más oportunidades. Excelente. Un criterio más para ir terminando la clase, Nain, porque tampoco quiero abusar de la bondad de ustedes. Yo he dicho tres, ingeniero. Ya, tenga la bondad, Fabián. Ya. Y puede tener la cámara mejor, ¿eh?
Otra cosa, todas las clases que yo doy, todos los videos los subo por favor a la página, así que revisarán ahí, si alguien quiere después revisar la materia, lo que sea, están ahí. Tenga la bondad, Fabián, por favor. Ya. Bueno, ingeniero, la frase que dijo, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, lo que yo podría decir es que es importante mismo tener éxito, pero también es muy más importante ser disciplinado para lograr lo que es el éxito, creo, y llegar a superarse. Muy bien. Extraordinario, Fabián. Muchísimas gracias. Una vez más, quiero agradecerles a ustedes por la atención que me han brindado. Una vez más, les pido, por favor, disculpas. Si, no sé, hería alguna susceptibilidad, de repente saben que todos somos mundos apartes, ¿no? Cada cual es un mundo aparte. Y de repente, no sé, no es mi intención para nada. Mi intención es de que crezcan como personas, como seres humanos. Les pido mil disculpas bien a los señoritas, señores estudiantes que no fueron estudiantes míos en el primer ciclo. Para mí son súper importantes, los voy a conocer. Igual les estimo y los quiero en altísimo nivel. Así que les pido, por favor, esa disculpa que quiero hacerla. No es de manera intencionada, sino que es con el ánimo de a todos, pues realmente poderles elevar la moral para poder trabajar, ¿no? Voy a exponer solo cómo hay que presentar las carátulas de los trabajos, porque a veces uno no puede adivinar al profesor, ¿no? Algunos dicen, pues, oye, pero ¿cómo quiere que le presente, hombre? Díganos, pues. Entonces, aquí está la carátula que van a tener. Ya lo voy a pasar al WhatsApp, no copien nada. Yo voy a pasar todo esto, voy a pasar al WhatsApp. Esto debe tener las carátulas de los trabajos, ya sea individuales o grupales, ¿sí? Entonces, la Universidad Nacional de Loja, las insignias, ¿no? Las credenciales que tenemos, la asignatura se llama... La otra semana voy a hablar solo de la asignatura, ya del encuadre desde el punto de vista académico. Biotecnología forestal, porque es un trabajo grupal, introducción al cultivo de tejidos vegetales, por ejemplo. Ah, aquí están ya los grupos de trabajo, ya están los grupos estructurados de trabajo. Bueno, a mí siempre me gusta que me pongan mis dos nombres, mis dos apellidos, y particularmente el apellido de mi mamá, porque es la que me trajo al mundo, ¿no? Yo considero que los hombres y los seres humanos en general estamos aquí en la faz de la tierra porque una mujer en su vientre nos alojó 9 meses y nos tiene acá presentes, ¿no? Luego la fecha de asignación de la tarea, cuándo se asigna la tarea y cuándo hay que entregar la tarea. Yo en todas las tareas que voy a subir a Leva, por favor, yo explico con lujo de detalles cuándo hay que entregarla, cuándo hay que presentarla, cómo hay que hacerla, porque los estudiantes no son adivinos, oiga. Si los estudiantes fueran adivinos, todos en vez de cuaderno andaran con una bolita de cristal para poderle realmente adivinar al profesor lo que quiere, ¿no? Entonces yo todo les voy a explicar. Esta carátula yo voy a poner también en la página de, perdón, en el grupo de la asignatura. Y luego los grupos, en cambio, los grupos de trabajo, ¿cómo vamos a trabajar ya cuando toque hacer los trabajos de la asignatura? Igual. Bueno, aquí están los grupos de trabajo, que igual lo voy a pasar allá. Vamos a trabajar en 4 grupos de trabajo. En el primer grupo está desde Viviana, ¿no?, hasta David, en el primer grupo, 5 estudiantes. En el segundo están desde Paola hasta Carmen, son de 5 estudiantes. El tercero desde Joao hasta Mayrita, ¿sí? Y el grupo número 4 desde Jonathan hasta Dan. Entonces, de esa manera, entonces vamos a trabajar en los grupos de trabajo. Ya lo voy a pasar también al WhatsApp para que ustedes conozcan y de esa manera entonces sepan exactamente lo que van a hacer. Si Dios lo permite, en la próxima clase voy a hacer el encuadre ya solo de la asignatura, es decir, cómo van a hacer las tareas, cómo van a hacer los trabajos, cómo hay que presentar los resúmenes, cómo hay que hacer el trabajo de investigación, voy a explicar el sílabo también, ¿sí? De todo esto me está ayudando Leslie a hacer unas actitas, así que les ruego por favor, Leslie, que ojalá en el transcurso de esta semana, no es urgente, no puede ser hasta el jueves, no sé, que quisiera llegar a aquello, porque ustedes saben de que hoy vivimos de papeles, ¿no? Y en la carrera nos piden que enviemos esto, entonces tengo que enviar toda esa información. Siempre estemos revisando la página, en la página está subida toda la información respecto al sílabo, el documento guía, documentos de apoyo, está subido absolutamente todo ahí. Las tareas igual que les voy a enviar van a ser explicadas con lujo de detalles, con el tiempo suficiente para que las puedan hacer, ¿no? Yo tampoco soy del criterio de ser para mañana, oiga, estudiantes incomen, sufren, lloran, tienen que dormir, hay que ver de repente alguna serie, alguna cuestión, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de aquello, ¿no? Y justamente pues eso voy a explicar con lujo de detalles en la próxima clase. Ustedes van a decir, pequeña, ya de clase, hombre, no estoy muy interesado, ¿verdad? En aquello, quiero que crezcan como personas, pero cuando realmente empiece a dar clase también vamos a dar clase, ¿no? Pero para mí lo más interesante, mire, si yo les digo, por ejemplo, ahorita, imagínense, yo ahorita podía haber hablado, tranquilamente podía haber hablado, no sé, de hormonas, por ejemplo, podría haber hablado, tranquilamente.
Y no sé, puedo hablar 4 horas de hormonas, solo de las auxinas puedo hablar 4 horas de auxinas, pero no me interesa. Imagínense que yo he hablado 4 horas de auxinas y después todo el mundo sale, chuta, dice como el ejemplo de control de cuál es la capital de Suecia. ¿Cómo? O sea, no puede ser. A mí me interesa que mi estudiante esté motivado. A mí me interesa que mi estudiante realmente tenga gusto, tenga agrado de venir al aula, a la clase, y que no sea una camisa de fuerza. Tratemos de hacer las cosas por convicción, no por obligación. Es decir, que las hagamos realmente porque me nace hacerlo, porque quiero hacerlo, porque mis metas están ahí definidas. Yo quiero ser un gran profesional, quiero ser un gran ser humano, y las tengo ahí, están definidas. Y no nos olvidemos la frase de Juan Montalvo que dice que solo, yo lo voy a poner que estudia, que solo el que estudia puede sentir la satisfacción del descanso. Entonces, para mí ha sido un verdadero privilegio haberlos saludado nuevamente en esta primera jornada de trabajo. Y si Diosito así lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo jueves. Que tengan una bendecida semana extraordinaria, que les vaya muy bien en todo lo que hagan, ¿no? En todas las asignaturas. Y no se olviden de ser excelentes personas, de ser personas primero humildes, sencillas, pero no humilladas, ojo, no humilladas. Y tener lógicamente el perfil más bajo que puede tener un ser humano, que ahí uno vive bien. Nadie lo critica, nadie está diciéndole esto, lo otro, el perfil más bajo, porque de esa manera no adquiere notoriedad, ¿no? Y la otra cuestión, no se olviden, para resumir, en la vida todo es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Recién estuvieron en primer ciclo, ya están en sexto. Yo les decía a los chicos que ahorita están en décimo ya desde el ciclo anterior, oiga, ustedes están organizando la despedida de los chicos de décimo. Ya verán, el otro año, el otro ciclo les están organizando la despedida a ustedes. Ustedes del 2021 se preparan ya para el proceso de graduación. Así que muchísimas gracias por permitirme haber conversado con ustedes en esta mañana. Les agradezco infinitamente por permitirme trabajar y ser docente de ustedes. Para mí es un verdadero privilegio en un país donde no hay trabajo. Yo me debo a mis estudiantes y yo siempre digo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la piedra angular son los estudiantes. Sin estudiantes, anteriormente decía, no hay universidad. Aquí pueden haber los mejores profesores del mundo con los títulos más elevados. Y si no tengo estudiantes, ¿a quién hablo? ¿A quién he hablado estas 2 horas aquí? ¿A quién? A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, les pido por favor de agradecerles realmente por permitirme trabajar. Espero realmente estar a la altura de lo que ustedes exigen, espero realmente estar a las expectativas que ustedes exigen. Bueno, y si yo puedo ayudarles modestamente en lo que pueda, pues saben que pueden contar conmigo. Así que si Diosito así lo permite, nos vemos el jueves, para poder abordar la parte ya de la parte académica de la asignatura, que es cómo vamos a llevar. Así que si Dios lo permite, nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego, chicos y chicas, que estén muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias, Inge. Hasta luego.